Buen día, buenos días. Muchas gracias a todas las personas que hoy nos acompañan en este auditorio Marie Curie del Parc Scientific de la Universidad de Valencia, donde hoy acogemos el segundo evento de 2023 de InnoTransfer, que, como ya saben, es el programa de innovación abierta que impulsa la red de parques científicos valencianos, del que forma parte el Parc Scientific de la Universidad de Valencia, con el apoyo de la Agencia Valenciana de la Innovación. InnoTransfer tiene la vocación, la misión, la finalidad de tender puentes, de tender nexos entre la investigación, el conocimiento, la tecnología con el tejido productivo valenciano y promover el ecosistema de innovación de la Comunidad Valenciana. Es un placer recibirles y recibir también y contar con la participación de las personas ponentes que hoy nos hablarán de las innovaciones, de las soluciones, de los retos en materia de un ámbito que desde el Parc Scientific, desde luego, concebimos como prioritario, que es el sector de la agroalimentación, y en concreto hoy lo dedicamos a todas las fases, a todos los procesos de la cadena alimentaria. Y para ello vamos a contar con voces, con representantes muy destacados en el ámbito de la investigación y también de la empresa, y sobre todo y algo que desde luego nos orgullece de esas pequeñas o jóvenes empresas que están innovando, que están empezando, y desde luego el Parc Scientific y también a través de una apuesta, de una importante apuesta en los últimos años, como es la incubadora de alta tecnología en agroalimentación sostenible, AgroTech-UV. Desde luego, nuestra misión es la de impulsar, la de acompañar en los momentos iniciales, en el desarrollo de esas iniciativas en el marco de la agroalimentación sostenible. Les saluda Christine Sulen, responsable de comunicación de la Fundació Parc Scientific de la Universidad de Valencia. Un placer saludarles. Y también les agradecemos su asistencia en nombre del director Pedro Carrasco, el director del Parc Scientific, y también del gerente de la Fundació del Parc Scientific Universitat de València, Fernando María Zárraga. Los dos nos acompañan aquí en este evento, también se lo agradecemos. Y también quisiéramos agradecer estos eventos, estas jornadas, estos puntos de encuentro entre investigación y empresa, pues no sería posible sin el trabajo, la colaboración de agentes de innovación, como es en nuestro caso en la Fundació de mi compañera Consuelo Barrantes, pero también queremos destacar y agradecer la colaboración de otros agentes de innovación en el propio ecosistema del Parc Scientific y de los parques científicos de la Comunidad Valenciana, que nos han ayudado a diseñar la jornada de hoy. Y sin más, ya sin más demora, paso a presentar para darles la bienvenida a esta jornada a Pedro Carrasco, como ya saben, director del Parc Scientific de la Universidad de Valencia, a Rosa María Donat, vicerectora de Innovació i Transferència de la Universitat de València, i a Olivia Estrella, secretària general de la Agència Valenciana de la Innovació, la AVI, entitat que apoya esta iniciativa de InnoTransfer. A los tres, muchísimas gracias por presentar, por iniciar esta jornada de agroalimentación. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a la jornada de InnoTransfer dedicada a la cadena alimentaria. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de nuestra vicerrectora de Innovación y Transferencia, Rosa Donat, y de la secretaria general de la Agencia Valenciana de Innovación, Olivia Estrella. Gracias a ambas por estar aquí. Centrándonos en la jornada, creo que es importante hacer constar el objeto de la jornada, el tema que vamos a tratar, alimentación y cadena alimentaria. Son temas de actualidad por diferentes causas, por su importancia por el consumidor, por la importancia de las empresas agroalimentarias en la Comunidad Valenciana, por medidas como la creación del PERTE agroalimentario, que busca incrementar la colaboración público-privada en este sector, o por iniciativas como la estrategia de la granja a la mesa, que forma parte del Pacto Verde Europeo y persigue contribuir el logro de la neutralidad climática de aquí a 2050, fomentando o evolucionando el sistema alimentario actual. En este contexto global se celebra esta jornada a la que hemos intentado traer actores implicados en las distintas fases de la cadena alimentaria y desde diferentes posiciones respecto al sistema productivo.
quiero manifestar mi agradecimiento a todos los participantes en las diferentes mesas. Asimismo, debo añadir que esta jornada no hubiera sido posible sin la participación en su preparación del personal de la Fundación Parque Científico de la Universidad de Valencia y de los agentes de innovación financiados por la Agencia Valenciana de Innovación. Gracias a todos ellos. Finalmente, quiero resaltar la importancia de programas como InnoTransfer, creado y desarrollado por la Agencia Valenciana de Innovación, que contribuyen y han contribuido al acercamiento de los parques científicos a las necesidades empresariales, fomentando así la transferencia de conocimiento desde las universidades. La labor de la Agencia Valenciana de Innovación, como organismo para consolidación de iniciativas, tales como el Programa de Agentes de Innovación o el de Proyectos Estratégicos de Colaboración entre Centros de Conocimiento y Empresas, debe ser reconocido y considerado como una oportunidad para mejorar el tejido productivo de la comunidad valenciana. Asimismo, cabe recordar el apoyo de la Agencia Valenciana de Innovación a los parques científicos como entidades clave en los que se aglutina conocimiento y desarrollo empresarial. Reitero aquí mi agradecimiento a la presencia de su secretaria general. Bueno, espero que los resultados de la jornada trasciendan lo meramente acontecido y den lugar a nuevos proyectos. Muchas gracias. Pues buen día, buenos días, estimados y estimadas asistentes. Para mí, desde luego, es un placer asistir de nuevo a un evento InnoTransfer organizado por el Parc Científic de la Universidad de Valencia y tener la oportunidad de reiterar mis felicitaciones a nuestro Parc Científic, a su director y a su equipo por la organización de estas jornadas que, como ha dicho Pedro, sin duda contribuyen a potenciar el papel de los parques científicos como actores esenciales en la transferencia de conocimiento y tecnología entre la universidad y la empresa. Es necesario, y quizá más necesario que nunca, reconocer también el apoyo y la implicación de la Agencia Valenciana de la Innovación en la iniciativa InnoTransfer, que con el impulso de la Red de Parques Científicos de la Comunidad Valenciana se ha consolidado, sin lugar a dudas, como una plataforma para estimular de manera efectiva la interacción entre agentes proveedores de soluciones con impacto socioeconómico y las empresas innovadoras que las pueden llevar al mercado para llegar al consumidor final. Este segundo evento InnoTransfer en el Parc Científic de la Universidad de Valencia en 2023 se centra efectivamente en la cadena alimentaria y en particular en la necesidad de optimizar la producción tanto en el sector primario como en la industria alimentaria, al tiempo que se potencia el desarrollo de nuevos productos que contribuyan a impulsar una dieta más sana y equilibrada con el foco centrado en el consumidor final. Una temática que está alineada con las prioridades detectadas por el Comité Estratégico de Innovación Especializado de la AVI y en un sector que es sin duda estratégico para la economía de la Comunidad Valenciana. Desde luego, la producción alimentaria está considerada como uno de los principales retos para afrontar el gran desafío global de la emergencia climática. La celebración de este evento InnoTransfer, además, se produce en una situación de conflicto bélico en Europa y nos ayuda a poner el foco, más si cabe, en la necesidad de aumentar la colaboración entre los actores implicados en la cadena de valor agroalimentaria como elemento clave para mitigar el impacto del desarrollo socioeconómico sobre los recursos naturales, a la vez que se potencia la salud de las personas y la salud del planeta. Desde luego, en los próximos años el sector de la alimentación va a estar marcado por un cambio sustancial en los hábitos de consumo. Seguramente para potenciar una dieta mucho más saludable que ayude a prevenir y combatir distintos tipos de enfermedades, y en este contexto se hace más necesario que nunca los diversos aspectos que se van a tratar en esta jornada. La nutrición de precisión, dirigida a segmentos específicos de la población con necesidades concretas, actuaciones en seguridad alimentaria, control de patógenos, desarrollo de nuevos alimentos y valorización de residuos, siempre con el foco puesto en promocionar un entorno vital más saludable para las personas y más sostenible para el planeta. Las mesas redondas programadas para esta jornada van a discutir estas temáticas contempladas y analizadas desde distintas perspectivas. Para ello estamos aquí. Como en otras ocasiones, la jornada cuenta con participantes procedentes de centros de investigación referentes en la Comunidad Valenciana. Pues tenemos el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos del CSIC y también el Idosis Bio, nuestro centro conjunto con el CSIC,
profesionales, investigadores de la Universidad de Valencia, de la Universidad Jaume I, de la Universidad Miguel Hernández, de la Universidad Politécnica de Valencia, representada por su instituto FUDUPV. No solo eso, también contamos con participantes que provienen de empresas consolidadas como Idai Nature, Valgenetics o Qomer, y de startups como el Asador Tu Casa, Winus Bio y el Cottage Ritual. Esta configuración de ponentes responde a la apuesta InnoTransfer, que está basada en el fomento del diálogo entre investigadores e empresas de la Comunidad Valenciana, justamente a través de la acción catalizadora de los parques científicos de las universidades públicas de nuestra comunidad. Yo también estoy convencida de que a través de la información que obtendréis todos en esta jornada, se continuarán impulsando colaboraciones entre nuestras universidades y centros tecnológicos, no solo con empresas de base tecnológica, sino espero con buena parte de las más de 3.000 empresas agroalimentarias de toda la Comunidad Valenciana. Y espero, y sé que en ello coincido con los objetivos de la AVI, que esta transferencia de tecnología hacia el sector productivo se materialice en ventajas competitivas para la economía de nuestro entorno más directo, la Comunidad Valenciana. Para ese fin, desde luego, es clave el apoyo que presta la Agencia Valenciana de Innovación a la transferencia de conocimiento que se produce desde las universidades hacia la sociedad. Olivia, muchas gracias por vuestra colaboración, que espero y deseo que siga por el mismo camino en esta nueva administración. Gracias de nuevo al Parc Científic de la Universidad de Valencia por la organización de este evento y muchas gracias en especial y en particular a todos los participantes por acudir a esta llamada, que espero y deseo que les resulte la jornada interesante y provechosa. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Me acerco un poquito más, creo que me escucharán mejor. Buenos días, vicerrectora, buenos días, el director del Parque Científico y amigas y amigos, porque bueno, veo muchos agentes de innovación, veo muchas personas de las UCIES, que comentaré brevemente en qué consiste también esa figura, que creo que es relevante y nos puede ayudar un poco a cohesionar, como estábamos hablando, ¿no? A colaborar entre todo el sistema valenciano de innovación que está presente hoy en torno a un tema, el tema de la agroalimentación. Muchas veces comentamos, bueno, el turismo como referente, la automoción como el referente de la economía de la Comunidad Valenciana, pero lo cierto es que la cadena agroalimentaria, y como tal, la cadena agroalimentaria, esto es muy importante, ¿no?, se erige como un sector clave para el progreso de nuestra región, tanto por su peso en la economía como por su capacidad de vertebración a nivel territorial. Ya estábamos comentando, ¿no?, personas de CIAGRO, de un instituto de investigación muy potente dentro de la Universidad Miguel Hernández, pero hasta la Universidad Jaume I está presente hoy en la primera mesa, y eso es muy importante para nosotros. Pues, ¿por qué es este sector estratégico? Lo comentaba Rosa, 3.000 empresas, no solo 3.000 empresas, sino que según lo acredita el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, el IBIE, se cifra el impacto económico de este sector, que emplea al 12,2% de la población ocupada y un 10% del PIB regional. De hecho, si lo analizamos, tendríamos 130.000 establecimientos de producción agraria, industria alimentaria, distribución de activos en las tres provincias. Los diferentes eslabones de la cadena de valor generan alrededor de 240.000 empleos y su peso en la economía regional, ese 9,6%, realmente representa 9.400 millones de euros en el año 2021. Si no hablamos de agroalimentación, ¿de qué podemos hablar, no? El liderazgo de la agroalimentación a escala autonómica se extrapola también, obviamente, a nivel nacional, donde la Comunidad Valenciana se sitúa entre las tres autonomías, junto a Andalucía y Cataluña, que más contribuyen al desarrollo de la cadena de valor agroalimentaria a nivel nacional. Y las oportunidades son múltiples, como comentaba Pedro, con, por ejemplo, el PERTE agroalimentario, donde la Comunidad Valenciana debe mostrar ese poderío que tenemos. Esta historia de éxito, sin duda, ¿no?, nos ha situado entre las regiones más exportadoras del país y se explica sobre todo por la capacidad que hemos tenido de innovación y de adaptación a los cambios que han demostrado a lo largo de las décadas los distintos eslabones de la cadena de valor. Una labor que además, lejos de finalizar, se ha intensificado para hacer frente a nuevos retos que comentaban mis antecesores, que están impactando en cada una de las actividades que integran este sector. Y es que desde la producción hasta la distribución, donde contamos con grandes grupos empresariales tan relevantes como Mercadona o Consum,
La I+D+I constituye una oportunidad para crecer y ganar competitividad en los mercados, que creo que es algo que todos buscamos, entre ellos, por supuesto, también la Agencia Valenciana de Innovación, con ese incremento de la productividad, encaminándola hacia una innovación. Comentaba antes la persona responsable de comunicación, ¿no? Aquí existen, están grupos de investigación, pero grupos de investigación que nosotros estamos abordando su camino hacia la innovación. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Cifras, o cómo venimos apoyando al sector agroalimentario desde la Agencia Valenciana de Innovación desde que se creó en el año 2018. Pues hemos logrado movilizar ya alrededor de 275 millones de euros específicamente en torno a este tema, no solamente con convocatorias, sino también con convenios que tienen este enfoque y que aunan tanto la inversión pública como la inversión privada. Además, en la última edición, en la convocatoria del año 2023, se ha logrado captar desde el sector agroalimentario 7,6 millones de ayudas. Además, representa la tercera temática con más número de proyectos aprobados, que además es algo significativo porque no lo había sido así hasta en este momento. Si nos remontamos al año 2020 y hacemos una evolución, encontraremos que hemos financiado 76 iniciativas de I+D+I en colaboración en el sector agroalimentario, con una inversión pública que supera en este mismo periodo los 22 millones de euros. En la práctica, la totalidad de todos estos proyectos se alinean con soluciones que previamente ha propuesto el Comité de Innovación Especializado en Agroalimentación, que ha comentado la vicerrectora. Es decir, no se trata solamente de una innovación colaborativa, sino de innovación orientada a través de unas soluciones y de unos retos que se establecen para un corto plazo, innovación, 2 o 3 años, y que son marcados por un grupo de expertos con esos perfiles que hemos comentado, científicos y científicas, tecnólogos y empresas con alto componente innovador, que se reúnen a lo largo de 3 jornadas y van determinando cuáles son los retos que deben ser solucionados con las capacidades, y esto es un papel muy importante, solamente con las capacidades que realmente tenemos dentro de nuestra comunidad valenciana. En el año 2018 se reunieron por primera vez este comité de la agroalimentación y 5 años más tarde, ahora a principios de este año 2023, se volvieron a reunir para reactualizar todos esos retos y esas soluciones que se habían consensuado por parte de todo el grupo en el año 2018. Voy a comentar brevemente porque lo pueden consultar en la página web y en la próxima convocatoria serán primados, como siempre se hace estas soluciones y estos desarrollos por parte de los proyectos que se vayan a presentar. Pero sí que querría comentar brevemente en qué consisten estos nuevos retos y soluciones. Entonces, por una parte, cada uno de los retos obviamente está marcado por una parte de esa cadena de valor. Entonces, el primer reto estaría vinculado a la producción sostenible y competitiva en la agricultura, ganadería y pesca. Un reto muy amplio, pero aquí estamos buscando alternativas a productos fitosanitarios, estamos buscando desarrollos y aplicaciones de técnicas biológicas en la fertilización y lucha frente a plagas y enfermedades, o en la mejora post cosecha, o en el comportamiento de los cultivos frente a la sequía o problemáticas relacionadas con el riego, el aprovechamiento de residuos orgánicos, la agricultura de precisión, por tanto, una variedad de soluciones que tenemos constatación de que se pueden desarrollar, en el marco de la Comunidad Valenciana. El siguiente reto nuevo, que se incorporará dentro de la convocatoria del año 2024, hace referencia a la transformación y la distribución. Por tanto, aquí hablamos de ingredientes con fuentes alternativas, del aprovechamiento de los residuos en el ámbito de la transformación y la distribución, del incremento de la vida útil de los productos alimenticios, temas de fermentación, temas otra vez de agua en el marco de la industria, o herramientas digitales también encaminadas dentro de la industria. Y ya por último, el reto número 3 estaría vinculado a los alimentos y bebidas para una nutrición saludable, donde volvemos a buscar ese desarrollo y validación funcional de nuevos productos e ingredientes, o el desarrollo y validación de ingredientes y productos para colectivos o necesidades específicas, que creo que también lo ha comentado Pedro al principio. En definitiva, algunos de los grupos de investigación y empresas que hoy están aquí presentes ya han tenido la experiencia de colaborar con la Agencia Valenciana de Innovación en el desarrollo de varios proyectos muy interesantes, como es el caso de Idainature, Valgenetics o CIAGRO, el Centro de Investigación e Innovación Agroalimentaria y Agroambiental de la Universidad Miguel Hernández. De hecho, ellos tienen un agente de innovación y están ampliando ese aspecto que por ahora no lo tenían tan desarrollado. Ellos han recibido el respaldo de la agencia y yo creo que son el ejemplo de esa seña de identidad que caracteriza a todos los proyectos que parten de la Agencia Valenciana de la Innovación. Mencionaré
el título de 3-4 proyectos que han sido aprobados en el año 2023 para que veamos cómo están encaminados estos proyectos de cara a esa preparación en el año 2024. Y además con un mix de partners muy interesantes. Por ejemplo, tenemos un proyecto con Isavial, que es el Centro de Investigación Sanitario de la provincia de Alicante, el Departamento de Salud de Alicante, que colabora con la Universidad de Alicante, pero también colabora con dos empresas distintas para llevar a cabo una plataforma de inteligencia artificial para el diseño y desarrollo de nuevos productos saludables en el sector alimentario. Tanto ahí nos alineamos con precisamente el sector sanitario. Después tendríamos Lumense Ascensos, Verdifresh, Platos Tradicionales, Embutidos Martínez, la UPV, trabajando en fotónica integrada precisamente para el control microbiológico integral del sector agroalimentario. Tanto industria, tenemos el lado del consumidor, o tenemos una nueva modernización del regadío valenciano basado en la digitalización y las nuevas tecnologías. Teniendo en cuenta que la gran parte de nuestra superficie agraria precisamente depende de ese regadío, es esencial que las herramientas digitales sean incorporadas de una manera mucho más eficiente de lo que son ahora mismo. Para impulsar esa conexión, ya hemos explicado varios de nosotros, los agentes de innovación, también me gustaría resaltar las unidades científicas de innovación empresarial, donde ahora desde este año el IATA tiene una unidad científica de innovación empresarial que es un equipo que precisamente está destinado a hacer esta transferencia y creo que, prueba de ello, veremos si surgen esos proyectos tan necesarios, no solo para la Agencia Valenciana de Innovación, sino para cualquier ámbito administrativo de financiación para la innovación, y eso sería un éxito para todos. Y bueno, cómo no, agradecer al Parque Científico, como siempre, la invitación, estas actividades conjuntas, que para nosotros son muy importantes, que se desarrollen entre todos los parques científicos, y quedamos a la espera que efectivamente surjan muchos proyectos y que, como siempre, nosotros estaremos al lado para no solamente financiarlos, sino también apoyarlos en un sentido lo más amplio posible. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres por esta bienvenida, por esta calurosa bienvenida e interesante, sin duda. Y a continuación vamos a escuchar de nuevo a Pedro Carrasco, director del Parc Scientific y en calidad de coordinador de la Incubadora de Alta Tecnología en Agroalimentación Sostenible de la Universidad de València y de la Fundació Parc Scientific, Universitat de València. Muchas gracias. Bueno, buenos días de nuevo. Os voy a presentar simplemente una iniciativa de la Universidad de Valencia junto con la Fundación Parque Científico de la Universidad de Valencia, ¿de acuerdo? La iniciativa es una incubadora de empresas de alta tecnología en agroalimentación sostenible, AgroTecV. Un momento, ¿por qué? Vale. Entonces, ¿por qué nace esta iniciativa? Nace fundamentalmente por dos razones, porque tenemos un parque científico potente, con un ecosistema de referencia, tanto en investigación como en transferencia, con un cierto sesgo de empresas abundantes o una abundancia de empresas en biotecnología, agroalimentación, etcétera, y porque tenemos una universidad que desde hace años es en el ranking de Shanghai figura como la más alta en el ranking en España en Food Science and Technology. De hecho, los últimos 5 años ha estado alrededor de la 26 en el mundo, en esta área en concreto. Entonces, claro, es como los ingredientes están listos. De acuerdo, luego la universidad y el parque tomaron la iniciativa de presentar un proyecto conjunto de incubadora especializada en agroalimentación. Sería AgroTQV. Bien, ¿qué objetivos tenemos en esta incubadora? Fundamentalmente lo que pretendemos es la creación de startups spin-off basadas o mejor que giran alrededor de foodtech y agrotech. ¿De acuerdo? Queremos elevar las tasas de éxito de empresas agroalimentarias. O sea, no solo nos vamos a trabajar con empresas de nueva creación, sino con empresas ya existentes que se acercan a la incubadora fundamentalmente en términos de I+D+I, en términos de mejorar su I+D+I o mejorar su capacidad de innovación. Nos interesa, porque esa es la consecuencia de lo anterior, incrementar la transferencia de tecnología en proyectos de I+D+I entre la Universidad de Valencia, grupos de la universidad y el entorno empresarial en agroalimentación. Bien. Y por último estaría el tema de la colaboración público-privada. Como ha dicho Olivia, este tema es muy importante, es objeto de la Agencia Valenciana de Innovación y es uno de los asuntos pendientes, al menos en la universidad, de mejorar esa transferencia, esa participación. Bien. ¿Por qué AgroTech? Pues tenemos
enfoque sectorial en la agroalimentación. Seleccionamos los proyectos, o sea, ya hemos tenido una convocatoria, luego presentaremos la segunda, donde se produce una selección de las ideas. Vamos a llamarle ideas, porque muchas veces no son ni siquiera proyectos maduros. Tenemos un entorno investigador de primer nivel, con lo cual podemos darles una asistencia a esos proyectos. Nos intentamos acercar a problemas reales de las empresas y para ello nos acercamos a lo que llamamos empresas tractoras. Veremos la comunidad Agrotec, que tiene un conjunto de iniciativas de nueva creación, pero también de empresas tractoras potentes que se han comprometido de alguna forma a participar en la incubadora, a formar parte de sus programas e incluso a favorecer la transferencia entre la universidad y las empresas. Vale. ¿Cuál es nuestro último objeto? Ser un hub de referencia en innovación y emprendimiento agroalimentario. Y además tener un tinte internacional. De hecho, ya tenemos alguna aproximación de alguna empresa extranjera a la incubadora. Al final, creemos que tenemos las condiciones en este parque para, con startups y spin-off, con las empresas tractoras y con nuestros grupos, constituir un hub de referencia en agroalimentación. La incubadora pretende ser, de alguna forma, el catalizador de ese proceso. Vamos a la segunda convocatoria, para no dar detalles de todo lo que es la incubadora. Vale. Hemos presentado una convocatoria, la segunda. El año pasado tuvo unas características similares. El requisito es que sean proyectos empresariales de carácter innovador en el sector agroalimentario. No hace falta tener una constituida una empresa, puede ser una idea, ya se constituirá, puede ser una spin-off, puede ser una startup. Sí, recogemos en realidad proyectos de donde vengan, tampoco son proyectos que tienen que proceder de la Universidad de Valencia. No es, los queremos acoger obviamente en la incubadora, pero la procedencia no tiene por qué ser de la Universidad de Valencia. El objetivo es seleccionar 10. Si hay 10 lo bastante buenos, y este año los hubo, se seleccionan 10 proyectos. Y esos proyectos tienen, digamos, una financiación de 4.500 euros, 2.000 en metálico justificable, es decir, gastos de empresa, 2.500 en concepto de servicios, de uso de servicios de la universidad. Servicios centrales de investigación, servicios de otros contratos con investigadores, tutorización, etc. ¿Por qué? Porque todos los objetivos de la incubadora es precisamente estabilizar la interacción entre las empresas de nueva creación o ya consolidadas con la universidad. ¿Qué ofrecemos? Pues ofrecemos un programa personalizado con acceso a formación. Muchas veces las nuevas iniciativas pues no tienen un CEO, no tienen un plan de mercado. La idea es muy buena, pero le falta asistencia. Entonces tenemos un plan personalizado de formación, mentorización científico-tecnológica para el caso de la inmadurez del proyecto, de seguimiento empresarial para el caso de que podamos desarrollarlo y veamos que esto puede generar alguna iniciativa empresarial, un networking con el sector, con empresas tractoras, con inversores, con otra serie de actores y el acceso a servicios y financiadores especializados. Esto quizás es el punto que tenemos un poco ahora más en desarrollo, porque es donde he de decir que la incubadora iba funcionando, no llega a 2 años, con lo cual hemos empezado prácticamente el programa de cero. Bien, ¿qué es lo que también vamos a tener? Pues se está construyendo un edificio, el quinto edificio en el parque científico, donde una de las plantas corresponderá a la incubadora. Una de las plantas que además albergará un laboratorio totalmente equipado, con la idea de que, como uno de los problemas de las empresas de nueva creación es la infraestructura experimental, poder que puedan usar un laboratorio, digamos, a tiempo de uso. Un laboratorio compartido donde pueda hacer prototipos, pruebas de concepto, experiencias previas, algo para que les permita luego, si se desarrollan, ya tendrán su laboratorio. Ahí habrá este laboratorio estará en la incubadora. Tendremos un laboratorio de economía experimental para el tema de estudios de mercado, estudios de ventas online, o sea, ayudar un poco al diseño de el marketing de las empresas, y en la fundación del parque, que hay una serie de salas de reuniones y formación, pues las empresas que forman parte de la incubadora también pueden acceder a estas salas. ¿Qué ofrecemos también? El acceso a los servicios científicos de la Universidad de Valencia. La Universidad de Valencia tiene como política concentrar los servicios científico-técnicos, es decir, las grandes instalaciones están todas concentradas, y lo que ofrecemos es el acceso a estas empresas en unas condiciones que son para los usuarios internos de la universidad. Nosotros digamos que tenemos una serie de tarifas, digamos, en condiciones que prácticamente se amortiza el fungible. Prácticamente, en resumen, viene a ser un poco la condición así. Y esa es la ventaja o el acceso que se dará también a las empresas que incubemos. ¿Qué hemos creado? Lo que llamamos Comunidad Agrotec. Este es el estado actual de la incubadora en cuanto a partners, financiadores, patrocinadores, etcétera.
Evidentemente los promotores son la Fundación Parque Científico de la Universidad de Valencia y la Universidad de Valencia. Entidades financiadoras, la Agencia Valenciana de Innovación nos financia con un agente de innovación, la Fundación de Cámaras de Comercio, Fundación Incide, nos financió con fondos FEDER la construcción de la parte del edificio que corresponde a la incubadora, también la dotación del laboratorio, Santander Universidades participa en los premios y la Generalitat Valenciana, a través de la Consejería de Innovación, también nos ha financiado otra agente de innovación, vía la Fundación del Parque Científico. Tenemos una serie de empresas o bien asociaciones colaboradoras, como puede ser Bioval, Ubio, Emplas, Biovegen, la Fundación Tiptolemo, son el ITFUT, el Instituto Europeo de Tecnología e Innovación, que de alguna forma nos han asociado a sus programas, nos han asociado de alguna forma a participar en sus convocatorias, y una serie de empresas extractoras, entre ellas, por ejemplo, y no las veo, y Dainature, tendría que estar aquí. ¿Eh? Ah, está en Robensa, vale, es que yo me sé lo de Idai. Vale, quería agradecer a Idai Natura, que es Robensa Nef, que está aquí hoy, que va a participar. Tenemos una serie de empresas, hemos conectado con algunas más, y las empresas activas son como nuestra referencia de empresa madura. Empresas que también queremos atraer a la universidad, pero a la vez queremos poner en contacto con nuestras empresas incubadas. Vale, y esto es en resumen, muy en resumen, la incubadora y cómo estamos intentando funcionar. No quiero alargarme porque no tenemos tampoco, vamos un poco ya retrasados. Y nada, si alguien tiene iniciativas, bienvenido a la segunda convocatoria. Serán recibidos con alegría, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro Carrasco, por su intervención para darnos a conocer la incubadora Agrotec UV, y damos comienzo, ahora sí, al primer eslabón de la cadena alimentaria. Hablamos de empezar por la granja, por el campo, hasta llegar a la mesa. Vamos a dedicar ahí un apartado importante en la primera mesa a las actividades agrarias y extracción de recursos. Pido, Rob, por favor, que los y la ponente accedan a la mesa. Por favor, estoy hablando de Gustavo Gómez, investigador del CSIC en el Idosis Bio, instituto que forma parte de nuestro ecosistema de investigación. También Antonio Cerveró, de Idai Nature, Robensa Next, que como acabamos de escuchar a Pedro Carrasco también, está vinculado a empresa que está vinculada a Agrotec UV y por tanto al Parc Científic. También contamos con la participación de María Albiac, CEO, fundadora de Val Genetics. María forma parte también de la familia de empresas del Parc Científic. Y también, por último, y agradecer su participación, a Aurelio Gómez, que viene desde Castellón, nuestros primos del norte, podemos decir, catedrático de fisiología en la Universidad Jaume I de Castellón. A todos y a todas, tenemos que decir, gracias por vuestra presencia hoy con nosotros en esta primera mesa. Y primero de todo, para daros a conocer, a quienes no os conozcan, aunque yo creo que aquí ya casi todos nos conocemos, pero siempre es muy interesante recordar vuestro trabajo. Unas líneas como inicio, como arranque de esta mesa. Empezamos por Gustavo. Por favor, Gustavo, cuéntanos tu trabajo y tus líneas vinculadas a esta primera fase de la cadena alimentaria. Hola, buenos días a todos y todas. Muchas gracias al Parque Científico por la invitación a esta mesa redonda. Somos un grupo de investigación del Instituto de Biología Integrativa y Sistemas, el Idosis Bio, es un centro mixto entre el CSIC y la universidad. Y estamos aquí como parte además de miembro de una de las de los proyectos seleccionados dentro de la primera convocatoria de Agrotec UV. Nosotros trabajamos en el desarrollo de sensores portátiles y para detección de situaciones de estrés en planta. Entonces, lo que pretendemos es el desarrollo de una agricultura de precisión, pero mucho más económica y mucho más accesible a todos los sectores productivos y sin necesidad de gran desarrollo tecnológico. Entonces, en función de eso, nosotros estamos trabajando en eso y podremos agradecer tanto a la ABI, porque tenemos financiación de uno de los proyectos de la ABI, como al Parc Científic y a Agrotec, que casualmente también por habernos seleccionado como una de las empresas de este primer programa piloto.
Muchas gracias, Gustavo. A continuación vamos a escuchar a Antonio. Buen día, buenos días. En primer lugar, yo quería sumar mi agradecimiento, ¿no?, al de Gustavo, a la red y a la iniciativa Innotransfer por considerar a la empresa valenciana Ida Innature, ¿no?, como un ente interesante para enriquecer esta experiencia y, por supuesto, a los organizadores, ¿no?, a la Asociación Valenciana de la Innovación, a la Universidad de Valencia, Parc Científic, a su fundación y la red, ¿no?, de parques científicos valencianos. Bien, yo vengo hoy representando a la empresa Ida Innature, que hoy en día se engloba dentro del Rovensa Next. Por dar un poco de contexto, Rovensa Next es la nueva unidad de negocio global del grupo Rovensa, que ha sido creada para entregar biosoluciones para la agricultura. En ese sentido, ha sido creada para ayudar a los agricultores y a los distribuidores a resolver sus retos en materia de sostenibilidad y a través de un portfolio integral de biosoluciones, esto es herramientas de biocontrol, bionutrición, bioadyuvantes y correctores, tiene la misión de liderar dentro de la industria el cambio hacia una agricultura cada vez más sostenible e impulsar su biotransformación. Rovensa Next está formada por 10 empresas, una de las cuales es Ida Innature, que como ustedes saben es una empresa biotecnológica valenciana que dedica su actividad a la creación y entrega al mercado de soluciones naturales para el cultivo de frutas y verduras libres de residuos de síntesis química. Para ello, las principales materias primas con las que trabajamos son extractos botánicos y microorganismos y o sus derivados, aunque cada vez obviamente vamos integrando nuevos ingredientes activos. Estas soluciones disponibles para la agricultura están alineadas con la consecución del proyecto del Pacto Green Deal y de la estrategia Farm to Fork, de la granja a la mesa, y obviamente son aptas para cualquier tipo de agricultura. Pueden ser empleadas en el manejo integrado de plagas, están certificadas para su uso en agricultura ecológica y alguna de ellas en biodinámica, y son compatibles con aquellos fundamentos de la agroecología que aplicamos en el día a día en las agriculturas regenerativa, de conservación, de precisión, etc. Desde la organización entendemos que es fundamental a promover la conexión entre los ejes académico, gubernamental y la industria, y en ese sentido, como bien se ha dicho antes, pues estamos abiertos a colaborar de forma directa o a través de colaboración público-privada. Quería finalmente terminar dando las gracias a la incubadora Agrotec UV por considerar Ida Innature como una de las empresas tractoras. Encantados de estar aquí, gracias. Y nosotros también. Nosotros también, Antonio. Muchísimas gracias por estas primeras líneas. María, también va a ser un placer escuchar presentarnos a Valgenetics. Valgenetics es una empresa de científicos. Es una empresa de investigación y desarrollo en las que generamos productos, generamos I+D+I de cara a las empresas, servicios, asesoramos para que las empresas puedan conseguir nuevos productos o tengan sanidad de sus plantas, nuevas variedades vegetales, bueno, y más cosas, bioestimulantes. Bueno, trabajamos en las áreas de la fitopatología, la genética, la agronomía, la fisiología vegetal, la bioinformática y también pues, en las áreas de cultivo in vitro de tejidos, saneamiento de plantas. Valgenetics es una empresa que es laboratorio designado a nivel europeo para el análisis de todo tipo de patógenos, incluidos cuarentena, y somos de los pocos laboratorios en España que están designados para hacer esos análisis de exportación e importación. También estamos autorizados como para manejo de OMGs en laboratorios y nuestros invernaderos están autorizados como estación de cuarentena. Nuestro trabajo gira en torno a ayudar a estas empresas para que puedan posicionarse en el mercado con nuevos productos, como he mencionado, o con nuestros servicios, y crear riqueza en el sector. Ese es nuestro primordial objetivo, ayudar a la cadena alimentaria a que cada vez tengamos más importancia a nivel internacional y nuestros productos sean reconocidos como de excelencia y de calidad. Bueno, básicamente, ay, perdona, que también se me ha olvidado, bueno, agradecer como mis compañeros, agradecer que hayáis considerado invitarnos a esta mesa redonda. Considero también, como mi compañero Antonio, que es primordial que tanto a nivel gubernamental como los científicos, como los parques científicos y las empresas nos juntemos para poder
desarrollar nueva tecnología que sea importante al sector. Y bueno, pues, gracias por esto. Muchas gracias, María. Sin duda, importantísima la colaboración. No sé, ¿habíamos sonido? No. Falsa alarma. Es importantísima la colaboración de la que hablabais, Antonio, y sí. Tú, María, y qué importante también hablar de apuesta, de la apuesta siempre multidisciplinar, sí, en empresas como la vuestra. Exacto, en Valsenetics. Y también queremos escuchar a Aurelio Gómez. Aurelio. Buenos días. Nada, en primer lugar, agradecer también la invitación. Para mí es un placer estar aquí con profesores, amigos, empresarios que han sido compañeros científicos. Sí. O sea que la verdad es que me siento en casa, en la universidad donde estudié. O sea que aunque vengo de Castellón, estoy muy cerca de por aquí. Yo creo que puedo aportar un punto de vista de un investigador que formó un grupo de investigación hace 25 años, 23, pero que en su origen era un grupo de investigación que buscaba entender las respuestas básicas de las plantas al estrés abiótico, a las condiciones de cultivo adversas. Nosotros nos centrábamos en entender cuáles eran las respuestas genéticas, la regulación hormonal, vegetal, a esas respuestas de las plantas a las condiciones adversas, pero poco a poco fuimos haciendo esa transición en un tiempo donde no había una Agencia Valenciana de Innovación, donde no era tan sencillo hacer el traslado hacia la innovación, pero lo hicimos y empezamos a, sin abandonar la investigación básica, que yo quiero lanzar una primera idea, que para mí sin investigación básica no hay innovación y creo que son dos patas que deben ir siempre de la mano. Pero bueno, hicimos esa transición y sin abandonar la investigación básica empezamos a buscar soluciones que pudieran dar respuesta más inmediata a los problemas del sector. Actualmente, pues mantenemos un grupo donde si empezamos estudiando las respuestas genéticas de las plantas al estrés individual, pues en aquel momento estudiamos las respuestas de las plantas a la sequía o las respuestas de las plantas a los metales pesados o a las altas temperaturas, hoy en día hemos entendido que lo que tenemos que hacer es estudiar las respuestas a los estreses derivados del cambio climático. Las plantas no van a estar sometidas únicamente a un estrés individual, como puede ser sequía o salinidad, sino que el estrés, el cambio climático supone una tormenta perfecta para la planta y la planta se enfrenta a una situación de sequía agravada por olas de calor que todos hemos sufrido este verano y que vamos a sufrir continuamente, olas de calor que salinizan los pozos de riego, por lo tanto la planta está sometida a sequía, salinidad, altas temperaturas y debemos entender cuáles son las respuestas a esos estreses que llamamos combinados. Pero además la parte más aplicada lo que hacemos es intentar, bueno, pues tres líneas de investigación básica. Por una parte tenemos un sistema de cultivo in vitro donde pretendemos cultivar especies vegetales en condiciones de cultivo sin suelo, todos los que estáis aquí, pues bueno, en un sistema de inmersión temporal que nos permite básicamente tener plantas en estanterías y que podemos someter a ciertas condiciones para que induzcan metabolitos de interés. Por otra parte, estamos aplicando tratamientos en campo, tratamientos que empezamos hace ya muchos años y que ahora estamos intentando buscar recubrimientos, encapsular moléculas para que esas moléculas que puedan ser beneficiosas para las plantas en su tolerancia al estrés, pues tengan una protección y tengan perduren en el tiempo. Y por último, nuestra tercera línea de investigación pues sería una línea de mejora vegetal, en este caso con cítricos, que es un cultivo de interés en la Comunidad Valenciana. Lo hacemos en colaboración con una empresa y lo que pretendemos es desarrollar, obtener nuevas variedades y patrones de cítricos que sean de calidad, evidentemente, y atractivos para el consumidor, pero que además estén adaptados a estas nuevas condiciones de cultivo a las que nos enfrentamos. Y básicamente sería esa la presentación. Desde luego ha sido una introducción detallada, pero sin duda interesante. Y a continuación de vuestras presentaciones, nos gustaría en la mesa abordar primero los avances ya conseguidos, de dónde venimos, ¿no? ¿En qué momento estamos, de dónde venimos y por tanto quisiéramos explorar con vosotros los avances que ya se están
que se han conseguido o que se están desarrollando en cada una de vuestras áreas. Gustavo, volvemos a ti. En concreto, nos referimos a los sistemas inteligentes en la detección y control de patógenos. En ese aspecto, cabe señalar que los cambios que ha habido en los últimos años han sido fundamentales precisamente por un poco comenzar a entender lo que comentaba recién, el hecho de que veníamos durante mucho tiempo en el cual los diferentes sectores que trabajaban en la investigación aplicada o relacionados con la agricultura se centraban, era muy común que hubiese grupos que estudiasen estrés salino, grupos que estudiasen problemas de sequía, grupos que estudiasen patógenos. Es más, hasta había institutos de investigación donde esos grupos estaban divididos en diferentes departamentos. Y con el paso del tiempo y el conocimiento de los mecanismos de regulación que coordinaban ese tipo de respuesta y ese tipo de ataques, comenzó a verse la idea de que estábamos enfrente de un problema que era meridianamente único y común y en el cual los diferentes cultivos, digamos que reaccionaban de manera coordinada, de manera conjunta a ese diferente tipo de estímulo. Entonces, eso hizo de que lo que antes se tenía como un evento totalmente individual, que era lo que era la fitopatología, el ataque de patógenos o lo que fuera, se comenzase a incluir dentro de lo que eran todos aquellos elementos que podían llegar a de manera mancomunada o de manera común a atacar o afectar el desarrollo de la planta. Entonces se comenzaron a diseñar herramientas de detección basadas en la identificación de marcadores que pudieran llegar a ser comunes, no solamente a la presencia del patógeno como podían ser o como se podía hacer anteriormente, sino utilizar de manera indirecta la aparición de diferentes marcadores producidos por la planta como respuesta al patógeno como indicadores del proceso de infección o indicadores de alguna alteración en el estado hemostático de la planta en ese momento que pudiera llegar a afectar de esa manera su producción. Por otro lado, la aparición, una vez identificado ese tipo de marcadores, se comenzó a comprender de que muchas veces había algunos de ellos que podrían ser principalmente los ácidos nucleicos, tanto DNA como RNA, que podían ser utilizados como marcadores prioritarios para ese tipo de detección. A lo largo de los años, principalmente los últimos 10, 15 años, el desarrollo de sistemas de hibridación mediante sondas de hibridación permitió que el sistema de diagnóstico, que antes era un procedimiento medianamente complejo, principalmente relacionado con el tema de detección serológica, que tenía mucha capacidad de reacciones inespecíficas y todo ese tipo de cosas, fuese contribuyendo a una identificación mucho más precisa, dinámica y económica de los diferentes patógenos en la planta. Este tipo de detección mediado por reconocimiento de ácidos nucleicos se vio potenciado en los últimos años por la incursión de lo que se conoce como las técnicas de detección por PCR cuantitativa, que todos los tuvimos la oportunidad de escuchar y fue tan famoso y tan de uso frecuente durante la pandemia del COVID, o sea, donde todos veíamos como hablábamos de ciclos de PCR, de nivel, y entonces comenzamos a utilizar de manera coloquial una terminología que hasta hace poco tiempo estaba restringida solamente a laboratorios especializados. Y entonces esa técnica, si bien ha tenido una implementación importante en la sociedad, y tanto en sanidad como por supuesto también en agricultura, no deja de ser una técnica que requiere un alto equipamiento, la participación de personal especializado, un tiempo de preparación de muestra y todo ese tipo de cosas. Entonces, digamos que es una respuesta, si bien hoy hay muchas empresas, como es el caso de Valgenetic y otras más, que ofrecen ese servicio a los productores de una manera muy accesible, sí suele tener ese tipo de limitaciones. Entonces, por esa razón, lo que se está implementando ahora como una nueva alternativa y el que principalmente en lo que nosotros estamos trabajando es en el desarrollo de sensores o de dispositivos que, basándose en el reconocimiento de ese tipo de ácidos nucleicos con todos los beneficios que tiene, la estabilidad que tiene esos ácidos nucleicos, en alto nivel de especificidad en el reconocimiento, la universalidad de muchos de ellos, puedan desarrollarse sensores portátiles que puedan ser utilizados por los agricultores en el campo para conocer principalmente, y ahí volvemos de nuevo al tema de la integración, no solamente la presencia de un patógeno o no, sino también
cualquier otra alteración funcional que puede estar sufriendo un cultivo, tanto sea por la exposición a cualquier tipo de estrés o otro tipo de estrés, a un estrés biótico o a cualquier otro tipo de estrés abiótico. Pudiendo identificar aquellos mecanismos comunes que son comunes a todo ese tipo de alteraciones, nosotros podemos desarrollar sistemas que permiten diagnosticar de manera sencilla y rápida esas alteraciones. ¿Cuáles son las ventajas de ese desarrollo, de esa tecnología de diagnóstico prematuro y que la hace el propio productor en el campo? Por un lado, y en connivencia con lo que es las estrategias de producción de la Unión Europea, ahora del campo a la mesa o de Green Deal, o sea, permitir, por ejemplo, en el caso de los tratamientos con fungicidas, que normalmente en la mayoría de los casos se hacen de manera preventiva, en función a modelos matemáticos que en función de condiciones climáticas dicen, uy, aquí estaríamos en un momento donde es posible de que exista una infección por hongos, entonces vamos a hacer un tratamiento preventivo. Ese tipo de práctica que se hace hoy, por ejemplo, con fungicidas, tiene variamente dos problemas. Por un lado, el coste económico, que a lo mejor se está haciendo un tratamiento en un momento que no es necesario. Segundo, el impacto sobre la huella de carbono, porque implica sacar tractores y maquinarias al campo, con lo cual estamos necesariamente quemando combustibles fósiles cuando a lo mejor no es necesario, y lo que se traduce en un encarecimiento del producto. Y, Gustavo, por otro lado, disculpa, porque eso ya sería otra parte, sería ya las problemáticas. Perfecto. O los retos que nos tendríamos. Entonces, avanzando. Mensaje fundamental, la necesidad de tener sistemas de diagnóstico que sean precisos y accesibles a los productores para usar en el momento, en el punto de necesidad. Desde luego ha quedado muy bien definido, ¿no? ¿Qué líneas y qué soluciones estáis desarrollando, sin duda fundamentales, y desde luego que también tienen mucha consonancia con lo que también se está haciendo desde el mundo de la empresa. En este caso hablamos también de IDA y Nature, dedicada a soluciones naturales para el biocontrol agrícola. Recordemos, IDA y Nature, de la casa madre de la empresa madre Robensa Next. Antonio. Yo compartiría en relación a esta pregunta pues tres tipos de avances, ¿no? Por una parte, el avance a nivel de formulación, por otra parte, el avance a nivel, digamos, de aceptación y de manejo de este tipo de soluciones de origen biológico, y por otra parte también el criterio y el compromiso de las organizaciones, de las empresas, a ser cada vez más sostenibles, ¿no? En el primer punto, en formulación, quisiera brevemente decir que siempre consideramos, por ejemplo, un extracto botánico o en un microorganismo, lo que puede ser un metabolito, un extracto botánico, en fin, cualquier metabolito, ¿no?, resultado de una fermentación. Lo que hemos comprobado, lo que hemos aprendido nosotros, es que es fundamental la formulación de un producto que al final usa un agricultor, los coformulantes, los coadyuvantes, los estabilizantes. Hay que ver que a veces son extractos botánicos que sufren o pueden sufrir una fotodegradación si no tienen ningún componente que lo proteja. Entonces, al final hemos aprendido que la formulación es clave para garantizar la eficacia y la diferenciación en el mercado. Y de hecho voy a compartir una breve anécdota. Cuando iniciamos hace años a trabajar con productos a base de extractos botánicos o microorganismos, el mensaje un poco era que eran herramientas caras y que no eran eficaces. Hoy en día, años después, prácticamente se concibe que son necesarias considerar estas herramientas para cumplir los objetivos que nos hemos marcado como sociedad. El segundo punto, que va alineado también con lo que decía Gustavo y con esto que acabo de decir, ¿no?, de los objetivos que tenemos como sociedad, es lo que hemos aprendido desde la agricultura a utilizar estos productos en campo, porque no funcionan igual que los que se utilizaban anteriormente en una agricultura más tradicional, que suelen ser productos más de síntesis química. Como decía aquí a Gustavo anteriormente, estos productos, algunos deben ser aplicados de forma preventiva, otros de forma curativa, dependiendo del efecto que tengan sobre el cultivo, a efecto elicitor o a efecto de incrementar sus resistencias, o curativo, porque directamente pueden atacar contra un patógeno, ¿no?, o contra una plaga. Y el tercer punto, y con esto finalizo, es el término de la sostenibilidad. Yo creo que no es importante solo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, ¿no? Y todos de alguna manera tenemos que contribuir, ¿no?, en ese día a día a ello. Y bueno, en 2020... como saben, la Comisión Europea reconoció a IDA y Nature como la empresa europea más sostenible en categoría de producto y servicio,
y eso para nosotros fue de alguna manera un reconocimiento de que estamos avanzando en la buena dirección, aunque obviamente la mejora es infinita y queda mucho por hacer. Muchas gracias, Antonio, desde esa visión de la empresa que también nos va a complementar desde Valgenetics, María. Recordemos también sobre soluciones globales de sanidad vegetal y genética de plantas. En lo que son análisis, o sea, sanidad, análisis de fitopatología. También encontramos que el sector necesitaba de generar nuevas variedades vegetales para siempre amoldarse pues, al mercado, al consumidor y también a las exigencias del mercado. En esta parte también recientemente se ha unido bueno, toda la necesidad de generar nuevas variedades resistentes a la sanidad y al cambio climático. Y por otra parte, luego, cuando la empresa empezó su andadura, nos encontramos también con empresas que querían desarrollar sus productos bioestimulantes y pues, necesitaban un laboratorio de soporte para buscar ese producto bioestimulante, para ayudarles también en la legislación de presentación de esos productos una vez desarrollados, en la legislación con todos los análisis microbiológicos necesarios. Nosotros empezamos con técnicas moleculares clásicas y PCR, pero con la llegada de todas las técnicas ómicas y de precisión de secuenciación masiva ha sido una verdadera revolución en nuestra empresa y también ha sido muy aceptadas por el sector. Aplicada al área de fitopatología, podemos ahora diagnosticar mediante secuenciación masiva todo tipo de patógenos. Y, de hecho, algunos de ellos que son tremendamente reticentes y problemáticos, como por ejemplo fitoplasmas y bacterias y hongos que no son cultivables, ha sido un verdadero cambio, porque de no verlos a verlos. O sea, hemos pasado a utilizar una tecnología que hemos ido desarrollando, llevamos desarrollando desde hace lo menos 6 años, empezamos con las tecnologías ómicas y ahora pues, también estamos autorizados para realizar este tipo de análisis de secuenciación masiva para diagnóstico. En el área de fitopatología también encontramos muy importante el área con la que trabajamos con Gustavo, que es la generación de kits de diagnóstico de fácil uso para el usuario y también kits de diagnóstico que ayuden tanto a sanidad vegetal como a empresas para tener sus pequeños laboratorios y puedan ir controlando su stock de plantas o su stock de fruta y puedan ver cómo van cada vez generando mejores productos con más calidad y sobre todo y dentro de la exigencia de toda la legislación europea para que sean aceptados por el mercado europeo y internacional, porque aquí también hay gente que trabaja en exigencias, por ejemplo, de la USDA, de Estados Unidos, porque exportan a otros países. También, aplicado al área de genética, el hecho de tener estas secuenciaciones, estas ómicas, nos está ayudando mucho a empresas para poder generar marcadores dentro de la mejora vegetal, marcadores que identifiquen, digamos, características interesantes y de este modo solamente van a campo las que verdaderamente las tienen. O sea, que eso te permite eliminar muchísimos individuos que no tienen esas características, porque si lo pensáis, un problema de mejora genética, y eso lo sabe perfectamente Aurelio, puede ser de 20 años o más, ¿no? Si tú tienes marcadores y estudias la genética de la planta y tienes el genoma y tienes marcadores que te ayuden a identificar esos caracteres de interés que tú quieres que tenga la planta final, que puede ser por resistencia al cambio climático, resistencia a la sanidad, que la fruta tenga cierto color, que la fruta tenga cierto sabor, entonces, pues de ese modo es más fácil y es más rápido, ¿vale? Y se ahorra mucho dinero, porque todo el mundo, bueno, aquí no sé, pero sabemos todos que trabajar en campo y en invernadero es mucho dinero lo que lleva. Y luego en el área de los bioestimulantes, de la generación, de la microbiología, también viene dentro de la microbiota y la microbiología de la planta, estas tecnologías han sido tremendamente importantes porque nos están ayudando a ver cómo funciona, o sea, no solamente buscar el microorganismo dentro de ese fertilizante que está haciendo la acción en la planta. Así que se puede hacer tanto ensayos in vitro como en ensayos en invernadero, como en ensayos en campo, se puede hacer esto. Y utilizando técnicas como PCR a tiempo real
o secuenciación masiva, se puede ir monitorizando cómo va actuando ese producto sobre, o sea, el micronutrientes sobre la planta. No María, solamente a nivel de controlación María, de patógenos. María, disculpa que te interrumpa, bueno, porque no disponemos de mucho tiempo. Sí, ya sigo en otro momento. Y es que como me encanta lo que trabajo, pues es lo que hay. Si querías aclarar un último no, punto. No, simplemente era lo último, era decir que el área de bioestimulantes también es importante, porque podemos estudiar no solamente a nivel de si hay más o menos, sino también a nivel de metabolómica, producción de metabolitos, uh-huh. Transcripción, o sea, transcripción de RNA, transcriptómica, ionómica, todas esas técnicas nos ayudan a ver qué está pasando, qué está haciendo ese producto en la planta. Muchísimas gracias, sé que es apasionante y es muy difícil no resumir, ¿no? Es muy difícil, en unos minutos, desde luego la actividad que cuesta y desde luego años de desarrollo, no estamos hablando... Sí. De cualquier cosa. Y también quisiéramos, Aurelio Gómez, también abordar contigo de nuevo desde la investigación, respuestas a las plantas a condiciones adversas. Sí, un poco por resumir, yo creo que se ha comentado aquí un poco los avances que hemos ido logrando los distintos agentes, ¿no?, del sector. En mi caso, nosotros hemos conseguido también, o nos hemos enfocado mucho en la generación de herramientas para intentar establecer el estado hídrico de los cultivos de forma sencilla, rápida y transferible al sector. Hay tecnología disponible, pero nosotros tenemos alguna tecnología que todavía puede aportar más al agricultor para establecer cuál es el estado hídrico de su cultivo y, por tanto, la salud de sus plantas y la producción de las mismas. Una de las herramientas que hemos desarrollado y que estamos bastante orgullosos. Hemos también desarrollado un sistema de cultivo in vitro que nos permite, como decía antes, cultivar plantas en estanterías, como nos gusta decir, para producir metabolitos de interés. Y también, como ha comentado Reme, el acceso a todas las técnicas ómicas nos ha permitido pues, identificar tanto genes, proteínas, metabolitos que pueden ser cruciales en las respuestas de las plantas al estrés. Yo, por no alargarme, quería únicamente decir que para mí uno de los grandes pasos que se ha dado en la investigación científica, comparando lo que teníamos hace 15 años y lo que tenemos ahora, es que creo que el sector ha empezado a modernizarse, todavía queda un largo recorrido por hacer. No hablo ahora de las empresas biotecnológicas, que lógicamente están en el extremo de la modernización, son empresas muy, muy punteras, sino que hablo de las empresas de agricultura, las empresas de producción. Se han modernizado en los años que yo estoy trabajando con ellas, pero todavía queda mucho camino por hacer. Pero el que se hayan modernizado, y se ha comentado aquí anteriormente, hace que entiendan lo que les podemos ofrecer desde la investigación, tanto los grupos de investigación como las empresas de biotecnología. Y eso es muy importante. Cuando yo empecé en esto, nos enfrentábamos a un muro. Cuando ibas a hablar con una empresa de producción, con un agricultor, con una empresa grande de producción, no querían saber nada más que cuál era el producto, el fitosanitario o la cantidad de agua que tenían que echar. Hoy en día esa situación es muy distinta, se ha avanzado en sostenibilidad, como se ha dicho aquí, muchísimo. Se ha dejado de ver esta dicotomía absurda que teníamos hace unos años sobre si hacías biotecnología o hacías ecología, si hacías agricultura sostenible o trabajas en biotecnología. Hoy en día creo que ya se entiende que son dos conceptos totalmente compatibles y necesarios que hemos de trabajar juntos, de la mano, para tener una agricultura sostenible y moderna. Y creo que esos son avances donde todavía hay mucho recorrido, pero que para mí son muy importantes para todos los que estamos en este sector. Muy importante esta última idea que destacabas, Aurelio. Hoy no se entiende lo uno sin lo otro, aunque también ha costado años de debate, lo sabemos, y más en Europa, lo sabemos muy bien, pero estamos en otro escenario. Lamentablemente os voy a pedir a modo de conclusión, no era esa la idea inicial como sabéis, pero el tiempo manda, ¿no? El tiempo en todos los sitios absolutamente manda y lo tenemos que tener en cuenta. Os voy a pedir a modo de conclusión y con la mayor concisión posible qué retos o
por qué no también decirlo, problemáticas, asignaturas pendientes en cada una de vuestras áreas. ¿Quién desea comenzar? No tenemos por qué hacerlo con el mismo orden. ¿Quién desearía comenzar? Si queréis, yo muy rápido, como ya me quedé, sigo un poquito, me quedé en lo que hemos conseguido. ¿Qué retos veo? Pues desde mi campo de vista o desde mi campo de investigación, veo que el cambio climático es una alarma climática en realidad y nos va a afectar a las personas, va a afectar a los animales, pero a las plantas les va a afectar de forma extrema. No sé si vamos a, en 10 años vista, vamos a tener la misma agricultura en la Comunidad Valenciana que tenemos actualmente o va a ser una agricultura distinta en la Comunidad Valenciana, en Andalucía, en España y en Europa, ¿no? Y en el mundo. Creo que es un reto al que tenemos que hacer frente, no solo desde el estudio de las respuestas, sino de las nuevas plagas que aparecerán, de las nuevas oportunidades, si hemos de mover cultivos, si hay cultivos que ya no se van a poder cultivar en una zona. Creo que para mí es uno de los retos fundamentales de la agricultura. Coincido completamente con Aurelio. Yo creo que el reto más importante que tenemos es el cambio climático. Esto va a ser un antes y un después y tenemos que ponernos las pilas. La parte, digamos, positiva es que de cara a empresas, hay empresas que ya están haciendo breeding, o sea, mejora vegetal para poder adaptar a las plantas a ese cambio climático o a la sequía también o al estrés hídrico. Ya están en marcha. Esos programas, como he mencionado, son muy largos y tardarán un tiempo, pero por lo menos yo ya veo que de cara a la sociedad y las empresas están ya preparándose para ello. Otro reto importante, también coincido con Aurelio, es que cada vez movemos plantas para arriba y para abajo y con las plantas se mueven los patógenos. Y la verdad es que en Valgenetis a veces hay meses que ponemos a punto 20 tecnologías nuevas porque aparecen patógenos nuevos. No es que aparezcan en España, sino que como aparecen en el mundo, hay que preparar análisis para poder detectarlos y que no entren en Europa ni entren en España. O sea, básicamente es eso. Entonces, hay veces que son 20 análisis, 20 tecnologías nuevas, o sea, porque es un sector tremendamente dinámico a nivel de patología. Y eso es una cosa que somos globales y es lo que hay, ¿vale? Se mueven plantas, se mueven patógenos, aparecen patógenos nuevos y hay que preparar tecnologías para poder detectarlos y no dejar que entren en nuestros territorios y afecten nuestros cultivos. Y aparte de esto, otro reto que veo es también profesionalizar el sector, que eso también ya está en marcha. Es verdad, lo que también coincido con Aurelio, en que cuando empezamos íbamos a hablar con ellos y decíamos, nosotros hacemos análisis fitopatológico, y decían, ¿fito qué? O sea que, y ahora hemos ido educándolos poco a poco, hablando con ellos, explicándoles, desde luego el COVID vino muy bien, porque ya saben lo que es un PCR, por lo cual vino muy bien, pero eso ha cambiado muchísimo. De los 10 años que empezamos ahora, ya hablas con ellos, ya están ávidos nuevas tecnologías, ya vienen con su carta de los Reyes Magos, queremos hacer esto, 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 nos podéis ayudar. Y la verdad, para nosotros ya es un placer que por lo menos eso nos entiendan y estén interesados en entendernos, ¿vale? Y eso es un cambio muy importante que indica una profesionalización del sector que yo creo que va a ir a más, a medida que empresas biotecnológicas, pues como nosotros y también científicos, como nosotros como Aida y Nature, que también inició, Aida y Nature me encanta lo que hacéis, por cierto, totalmente soy fan, y lo que hace pues, Aurelio, lo que hace Gustavo y también el parque científico, a nivel de divulgación que lleva en la universidad, yo creo que es tremendamente importante para que el sector entienda y pueda aplicar todas las tecnologías y se vaya profesionalizando porque será bueno para, yo creo que para todos, para la sociedad en general. Yo, continuando por mi parte, comparto totalmente lo que han comentado Aurelio y María y por no repetir, pues complementaría en términos de… pienso que en la agricultura hay muchos retos muy variopintos, es decir, hay desde escasez de agua, pérdida de suelo, falta de mano de obra, precios volátiles, problemas de comercialización, fronteras que no se respetan, en fin, hay un tema complicado. Voy a ceñirme un poco por acotar a los retos, ¿no?, que podían ser candidatos para el día de mañana, ser compartidos también por la red Innotransfer. Algunos temas concretos, ¿no? En primer lugar, y tiene que ver
con la materia prima a la hora de usar extractos botánicos o metabolitos. Comentaba antes muy bien Aurelio algunas técnicas. Algunas de las especies que, por ejemplo, nosotros utilizamos son propias de climas tropicales y subtropicales. Entonces, dependiendo del momento fenológico del año o dependiendo de la escasez, que ahora, pues, de la escasez que ha habido, por ejemplo, ahora con el COVID y todo esto, con la pandemia, con la guerra de Ucrania, es decir, hay un riesgo de materia prima y en ese sentido tenemos que seguir ampliando nuevos ingredientes activos y nuevas formas de producir estos metabolitos en la línea, lo que decía Aurelio. Y finalmente, antes de dar la palabra a Gustavo, quería también recordar el factor suelo, la importancia del suelo, del concepto del suelo vivo en nuestra sociedad. Yo opino que hemos esquilmado el suelo con la justificación de maximizar la productividad y el rendimiento, pero no debemos olvidar que el suelo no es solo un ente físico, es también un ente biológico, un ente químico, fruto de la sostenibilidad, y en ese sentido cualquier práctica alineada a mejorar el suelo y a mantenerlo vivo creo que también nos beneficiará a la agricultura y a la sociedad. Bien, me toca finalizar a mí. Teniendo en cuenta todo lo que se ha comentado, está claro de que lo podríamos resumir es que el gran desafío de la agricultura para los próximos años y principalmente la agricultura europea tiene que ver con cómo se maneja o cómo se controla la interacción de la planta, del sistema productivo con todo el ambiente, tanto físico, biológico, político y todo lo que rodea al metabolismo, a la producción de una planta. La gran ventaja de eso es que, y esto es una cosa importante que tenemos que tener en clara, tenemos que tener claro y tenemos que tener en cuenta, la investigación básica durante los últimos 20 años, los últimos 25, los últimos 30 años, estuvo trabajando denodadamente en ese tipo de problemas que muchas veces la sociedad o nuestros mismos organismos políticos no sabían tener en cuenta o no podían predecir. Muchas veces con herramientas que esos mismos sistemas políticos nos prohibían utilizar o terminaban demonizando. Gracias a ese trabajo, ese conocimiento hoy existe. Y en el momento que sea imprescindible y se permitan y se flexibilicen el uso de esas herramientas biotecnológicas en el sistema productivo, vamos a tener una avalancha de soluciones que a día de hoy es inesperada. Gracias a que la ciencia básica durante todo este tiempo, muchas veces, y en eso también que quede claro que es importante señalar, con el poco apoyo de las instituciones, pero también de las empresas, que también es entendible, o sea, las empresas no querían invertir en algo que no era negociable, que no era comercializable en el momento, pero hay veces que en este tipo de cosas hay que pensar con visión y no pensar que un negocio es rentable solamente a 5 años, sino que pensar en la problemática del problema y en la resolución a largo tiempo. Por eso, el mensaje, si bien es pesimista desde el punto de vista que nos enfrentamos a una agricultura totalmente diferente, o sea, a que no nos podemos imaginar lo que va a ser una explotación agrícola dentro de 15 años, sí existe, por lo menos, o podemos dar el mensaje desde la parte, desde la academia, de que existen muchas herramientas y muchas disponibilidades tecnológicas y muchas soluciones que están ahí para ser utilizadas en el momento que sean necesarias. Muchísimas gracias a los 4. Creo que hemos dado buena cuenta del estado actual y hacia dónde nos dirigimos en esa primera fase, en la base de la cadena, en el eslabón base de la cadena alimentaria. Ha sido muy interesante escucharos. Muchísimas gracias por vuestra participación y estaremos de vuelta, si no me equivoco, vamos a dar un poquito más de tiempo, a las 12:20. Volvemos con la segunda mesa bajo el título Transformación y distribución de los alimentos en la cadena alimentaria. Muchísimas gracias. Buenos días de nuevo. Muchísimas gracias por seguir con nosotros después del receso. Y bueno, compruebo que tenemos unos ponentes bien aplicados en la segunda mesa, porque ya están, ya se han ubicado.
Empezamos la segunda mesa de la jornada InnoTransfer de hoy dedicada a la cadena alimentaria y en concreto ahora vamos a abordar la transformación y distribución de los alimentos. Y para ello vamos a contamos con la participación de Manel, tengo tu segundo apellido, Montesinos, pero no, es Manel Feltrer Montesinos, de la empresa Vinus Bio, ¿lo digo bien? Manel, vinculada a Agrotec UV, aquí al Parc Científic de la Universidad de Valencia. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, Manel. También contamos con Carlos Coquillat, de la empresa de Cottage Ritual, que viene desde el sur, en concreto desde Elche. Muchísimas gracias también por estar con nosotros hoy, Carlos. También nos acompaña Juancho Escobar, de Comer, empresa también de la gran familia del Parc Científic de la Universidad de Valencia. Juancho, muchísimas gracias. Y también compone la mesa José Ángel Pérez, catedrático, aquí ya desde el ámbito de la investigación, catedrático del área de tecnología de los alimentos en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Bueno, desde la investigación, pero con mucha implicación también en la transferencia, ¿no? En aquello que hablamos de la transferencia de la innovación. A los cuatro, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a comenzar, arrancamos la segunda mesa, primero con unas palabras que cada uno empleará para presentarse, también presentar su empresa o sus iniciativas. Empezamos por Manel, si te parece. Muchísimas gracias. Bueno, gracias al Parque Científico por la invitación, primero que todo. Y nada, yo represento junto a mi compañero Manuel a la startup que está en fase seed, Vinus Bio. Actualmente estamos incubados en Agrotec UV y la startup se centra en la revalorización de residuos provenientes de la industria citrícola valenciana, en este caso centrándonos en residuos de la naranja, ya sean bien por excedentes de producción o bien porque no son aptas para el consumo, por las razones que sean. Y nada, el objetivo de Vinus Bio es la obtención de productos de alto valor añadido, focalizándonos sobre todo en la obtención de bioetanol a partir de la pulpa de la naranja y o bien también pectinas por parte de la piel de esta y para la comercialización en industria farmacéutica, cosmética, de higiene, etc. Actualmente Vinus Bio está trabajando junto a un grupo de investigación de la ETSE para realizar estudios tecnológicos sobre el rendimiento energético de la extracción de este alcohol. Y como perspectivas futuras queremos seguir estudiando, ¿no?, qué productos podemos obtener a partir de esta de una forma viable tanto económica como medioambientalmente. Gracias. Muchas gracias, Manel. A continuación, escuchamos a Carlos. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Carlos Coquillat. Yo vengo de la empresa de Cottage Ritual, que es una empresa de base tecnológica, que estamos incubados en el Parque Científico Empresarial de la Universidad Miguel Hernández. Antes he visto por ahí el logo de Oscilum, son vecinos nuestros allí también. Y bueno, pues nos dedicamos al prototipado de producto. Hemos hecho prototipos en distintos sectores, en construcción, en jardinería, en interiorismo, en aplicaciones móviles, en eventos y también ahora estamos centrados en alimentación y cosmética. Hace aproximadamente año y medio montamos una tienda, un coffee shop, una tienda de café, le vendemos café de especialidad. Es también cafetería y en esas instalaciones tenemos una tostadora y hacemos un tueste artesanal del café que lo compramos verde, lo compramos verde, lo tostamos y en esas instalaciones es donde estamos haciendo un proyecto en colaboración con esta universidad, la Universidad de Valencia y la Universidad Miguel Hernández de Elche. Aquí está José Ángel con el que estamos colaborando y son para dos ámbitos distintos. En la Universidad de Elche estamos haciendo una colaboración para el sector alimentario y para la Universidad de Valencia, para el sector cosmético, las dos, para sacar productos de alto valor añadido a partir del dátil del palmeral de Elche, que es un producto que ofrece grandes ventajas en los dos sectores, es muy versátil,
se pueden hacer muchísimas elaboraciones con él para los dos sectores. Allí detrás, ahí al lado de la puerta, tenéis un póster. Habían aplicaciones que hasta desconocía que se podían hacer. Nosotros ahora mismo en la tienda hacemos ya tres elaboraciones, hacemos tres productos con los dátiles. No es la materia prima más barata que compramos, pero sí que es verdad que de residuo prácticamente no nos hace casi nada. Le sacamos provecho a casi todo, le dan solo menos de un 2% nos supone un residuo y aún así le damos uso. Y más productos que queremos sacar a partir de esta colaboración. Muchas gracias, Carlos. Y a continuación escuchamos también a Juancho de Comera. Primero que todo, agradecer al Parque Científico y a InnoTransfer por la invitación para compartir con ustedes nuestro trabajo y nuestra tarea a lo largo de estos, ya en un mes haremos unos 10 años de estar como empresa. Comer es una empresa que se define como social y de base tecnológica. Nosotros lo que hacemos es facilitar el acceso a ingredientes naturales y sostenibles desde los productores, las productoras, las comunidades nativas, a la industria de alimentos y a la industria cosmética. Comer nace después de una experiencia personal en la zona altoandina y amazónica latinoamericana, en la cual nos dimos cuenta de los desafíos a los cuales se enfrentaban las comunidades nativas con respecto a sus producciones y con respecto a su calidad de vida, en el cual tenían acceso a ingredientes naturales con un alto potencial para productos funcionales, para productos saludables, y también entendíamos la necesidad de la industria europea de acceder a esos materiales. Así pues, Comer nace como un puente de unión entre estas dos escenarios, el desafío de los productores, productoras y las necesidades de la industria cosmética y alimentaria para acceder a estos ingredientes. A partir de ahí, Comer lo que hace es una validación científica y tecnológica de los ingredientes naturales a los cuales tenemos acceso y validamos que la cadena de abastecimiento sea sostenible desde la perspectiva social, económica y medioambiental. Es por ello que a lo largo de estos años hemos venido validando nuestro modelo de negocio, ya no solo en la industria, sino también por medio de certificaciones y por metodologías de trabajo que nos garantizan y nos validan ese proceso de calidad científica y tecnológica, trabajando estrechamente con las universidades valencianas. Estamos ubicados en el Parque Científico de la Universidad de Valencia, trabajamos estrechamente con la Universidad Politécnica también, con centros tecnológicos como la INIA. Y por otro lado, validándolo bien con certificaciones de calidad como las ISO, pero otras que son voluntarias pero no menos importantes son las sociales, como pueden ser los productos orgánicos ecológicos y como pueden ser los productos que están validados desde una perspectiva de comercio justo, de impacto positivo, etc. De allí que tener ingredientes que son excelentes desde la perspectiva técnica, los tenemos, y son ingredientes que también son excelentes desde la perspectiva social, económica y medioambiental. Comer se une activamente a las cadenas de abastecimiento de la industria, proveyendo y facilitando acceso a estos materiales. Y aquí vemos a Manuel, a Carlos y a José Ángel, con quien seguramente hablaré posteriormente de potenciales acciones colectivas que nos puedan llevar a procesos de colaboración en esa interdependencia que entendemos se encaja en nuestra actividad. Sin duda, así será, Juancho. Y también nos falta por conocer a José Ángel. Muy bien, muchas gracias. Antes de nada, quiero agradecer la invitación que se me ha brindado para asistir a esta jornada de InnoTransfer, porque uno siempre aprende. Y además hay una cuestión importante, a uno lo hacen sentir un poco mayor, pero claro, en esta mesa, aquí las canas, el único que pinta soy yo. Así que pues nada. Y a la Universidad de Valencia por la invitación también, y hay una cuestión muy importante. Y me vaya a disculpar, pero ser miembro del CIAGRO, a mí la de la directora del ABI me ha puesto como si fuera un pavo real. Nos ha nombrado cuatro veces, cosas raras en este mundo, que la administración no nos menciona como investigadores. Vamos, como centro de investigación, pues va a ser que no, así que me vaya a disculpar que por una vez en 25 años de carrera investigadora, la administración le digan a uno, el CIAGRO, digo, uff,
¡Uy, que voy hinchando, que me voy llenando! Así que me vaya a disculpar porque esto no ocurre todos los días. Así que en ese aspecto. Bueno, yo vengo de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, que cuando llegamos hace 25 años éramos parte de la UPV y, como digo yo, yo llegué con una mano delante y otra detrás. Los que hemos empezado grupos de investigación saben muy bien lo que representa y que a pico y pala hemos llegado a lo que hemos llegado y que se nos reconozca. Con lo cual, me siento como una planta cuando hablaban aquí mis compañeros en estrés biótico y abiótico, en el cual me he representado en el muro ese que decía nuestro compañero, el último que habló, me va a disculpar si está aquí, que no me recuerdo su nombre, en el cual decía que era un muro. Llegaba a Orihuela y, oiga, mire, soy tal, adiós, muy buena. Solo le faltó decir que le hacen cualquier caso a cualquier extranjero menos a un nacional. Es que no sé qué, uy, no, ha venido un israelí, ha venido no sé quién y tal. Digo, pues si este, sin ofender, vamos, es un mindungui. Y a este le han pagado 10.000 euros, no les ha dolido el bolsillo y yo se lo hago por 2.000 y no me hace ni puñetero caso. Eso, Ese es uno de los grandes retos que tenemos. Ya que tenemos que hablar, retos. Te has adelantado los puntos. Hombre, pues ya vamos poniendo retos que tenemos. No nos valora la industria española. Somos de cuarta división. Y aquí tenemos Haile Sitidauter, hay varios. Y aquí tenemos la gran industria. La comunidad valenciana en investigación es top. Ya lo dijo la del AVI. Y alguien más. O sea que aquí para vendernos eso. Bueno, yo vengo del grupo Innovación de Productos Alimentarios. Es un grupo multisectorial y multidisciplinar. Nos dedicamos a la valorización de los coproductos de las industrias agroalimentarias. A mí no me gusta decir subproductos. Subproductos por debajo y cuando yo tengo que ver, y ya cuando alguien me dice, es que tengo muchos residuos, ya lo hemos fastidiado. Residuo igual a basura. El consumidor no entiende residuo basura. Hay que desterrar el vocabulario, para nosotros es fundamental. Hay que ir quitando palabras, las palabras son fundamentales. La comunicación, reto, comunicación. No podemos hablar, no nos entienden científicos y a los que vendemos no nos entienden. Entonces hay que ponernos un nivel. SUV va por debajo, con lo cual me estás vendiendo algo. Sí, de alto valor añadido, pero sacas de algo muy barato. Pues no, co, al mismo nivel. Porque además se lo vamos a vender. Entonces, seamos listos. Hay que ponérselo. Ya yo ya me estoy aquí metiendo al resto. Pero pues yo, si quieres, yo nos ya... nos encanta. Ah, ya le vamos metiendo cortar, al gaje al oficio. Pero vamos a aprovechar, porque esta mesa, como bien has indicado, claramente, a ver, hay juventud y hay veteranía. Si tú me cortas. Yo te corto. No, que me refiero que si me paso tú, como has hecho por ahí, ala, y yo digo, bueno, pues ya se acabó. Por veteranía, Juancho y José Ángel, ¿de dónde venimos y qué avances están desarrollando? Esto es importante, porque después para definir bien los retos, como nos gusta tanto y os solicitamos tanto desde InnoTransfer, vamos a empezar por ahí. ¿De dónde venimos? Y en cada caso vamos a recordar, como nos mencionabas, en el caso de la valorización de coproductos, vamos a borrar, yo como vengo, dices, de las industrias agroalimentarias y de ingredientes naturales bioactivos. En ambos casos, por favor, cada uno, explicadnos de dónde venimos y qué se está desarrollando en estos momentos. Bueno, pues yo vengo de darle soluciones integrales a las empresas. A mí me vienen, o yo he ido, tú tienes un problema, yo te lo soluciono. En este caso, el 99,98% de la producción del dátil ilicitano no se utiliza. Paz. Más de 20.000 toneladas de dátil. Pac.
comestible. ¿Dónde está la sostenibilidad? ¡Uy, qué silencio! ¡Viva la sostenibilidad! ¡Bien! Pues ahí es donde entramos nosotros a dar soluciones a algo identitario, que tenemos el único palmeral europeo reconocido como patrimonio de la humanidad. Es seña identitaria de la Comunidad Valenciana, no solamente de Elche, es patrimonio de la UNESCO. Controla, ya que estamos, el cambio climático. Sin el palmeral, Elche es un erial. Cuando se ha estado hablando, es el cambio el sitio idóneo para hacer las adaptaciones a los riegos. A las adaptaciones, o sea, yo suelto las ideas. Para todos los de mis compañeros anteriores, ¿quieren hacer alguna tal? Ahí tienen el palmeral. ¿Quieren hacer algún riegos, salinidad, protección, todo lo demás? Ahí lo tienen. ¿Quieren alguna protección? Ahí tienen el palmeral. No hace falta irse muy lejos, ahí lo tienen. ¿Lo han contemplado? Nunca. ¿El palmeral? ¡Ay, qué bonito! Es una atracción turística. Reto, palmeral. Hay que darle solución. El dátil es único. Es una fuente de riqueza nutritiva que la mayoría de vosotros ni siquiera conocéis. ¿Cuántos habéis probado dátil ilicitano? Dátiles seguramente todos, pero ilicitanos ¿cuántos? Va a ser que no. ¿Sabéis que tiene más potasio que ninguno de las frutas que os podáis imaginar? Pues va a ser que no. Y ahí está, entran muchísimas cuestiones, culturalmente, socialmente y todo lo demás. Es un reto el saber qué hacer con el dátil ilicitano. Valorizar no es tecnología. Tecnología, eso es ningún problema. Todos hacemos tecnología. Pero saber valorizar es algo más que la tecnología. Tradición, porque saber la tradición nos ayuda a poder optimizar la valorización. ¿Vale? ¿Alguno de vosotros se os ocurre comer o se os ocurriría comer un dátil como si fuera un pepinillo en una hamburguesa? ¿Verdad que no? Pues se come. Y se comía. Imaginaros un pepinillo como en conserva. Uy. José Ángel, disculpa que ya, te corte, pero claro, la mesa no es solo dátil, aunque paso. El dátil está representado al 50%. Bueno, yo que soy un apasionado, como veis. Sí, sí, desde luego. Bueno, desde ya sabéis, luego. Dátil, pongan pero, dátil en su vida. Sí, sí, pero y la mesa. Y licitano. Bueno. Si subimos así, Carlos, un reto, ¿no? en la plataforma de InnoTransfer, que aprovecho para recordar, innotransfer.org, hay todo una sección que les está esperando para subir retos y soluciones. Retos, ¿eh? Subimos retos y gestionamos también las soluciones. Juancho, pues, más allá del dátil, que es súper importante y es verdad como seña de identidad, pero también hay otros ingredientes que vosotros trabajáis, bioactivos, cuéntanos. Pues muy interesante lo del dátil, porque precisamente tenemos proyectos de dátil, pero no con el vuestro, ya hablaremos por eso. Yo creo que nosotros lo que hemos identificado a lo largo del tiempo son los cambios de los hábitos, tanto como consumidores como los hábitos agrícolas, y venimos de un escenario donde todo valía, ¿no? Tú pedías, por ejemplo, se me ocurre, una rosa de mosqueta en la industria cosmética, ¿no? Y rosa de mosqueta, pues bueno, todas valen. Pues no todas valen. Depende del origen, depende del proceso de extracción, depende de la semilla, depende de la flor, etcétera, etcétera. Entonces tenemos N calidades y N formas de trabajar la rosa de mosqueta. Para nosotros prácticamente trabajar cualquier ingrediente, sea rosa de mosqueta, sea una quinoa, sea un amaranto, sea una jojoba, etcétera, siempre preguntamos el para qué. Es como hablar de coches. Quiero un coche, vale, ¿qué coche? ¿Con qué condiciones? ¿En qué propiedades? Entonces ahí viene el siguiente escenario, ¿no? Que es
hacia dónde vamos, dónde nos comenzamos a encontrar y hacia dónde vamos. Y es cuando el usuario o la sociedad o los consumidores, en términos generales, ya comienzan a preguntar y comienzan a ser más conscientes del uso de lo que necesitan, en este caso de los ingredientes naturales, y ya también quieren conocer la historia de esos ingredientes. No es lo mismo un dátil lusitano que un dátil de Túnez, son cosas totalmente distintas. No es lo mismo un café colombiano que un café vietnamita o brasilero. No es lo mismo una rosa de mosqueta europea que una rosa de mosqueta sudamericana, no tiene nada que ver. Entonces, cuando comienzas a generar esas señas de identidad donde habla la tradición, donde hablamos de los casos ancestrales, de cómo se producía y de cómo se trabajaban diferentes materias naturales, comienza a tener mucho más sentido este proceso. Ahora bien, como consumidores y como usuarios de los ingredientes, al requerir ese tipo de información, salta a la vista una nueva tendencia y una necesidad que es la transparencia. Y esa transparencia en un escenario de cadenas de abastecimiento, ¿cómo lo haces? ¿Desvelas el origen y toda la ruta de la cadena de abastecimiento? Cosa que aquí en España y en Latinoamérica, yo soy colombiano de origen y español por adopción, al día siguiente nos están puenteando. Lamentablemente somos de esa mentalidad, lamentablemente funcionamos así. ¿Cómo lo hacemos? Vía certificaciones, que lo comentaba en la presentación. Tú quieres una cadena de abastecimiento sostenible, es ecológica, orgánica, es de comercio justo, hacemos parte de la Unión por el Aprovisionamiento Ético y somos una compañía B Corp. Todo eso lo que nos lleva es a blindarnos empresarialmente hacia una forma de trato y una forma de hacer las cosas y que genera confianza a los usuarios y a las usuarias de los ingredientes naturales de comer. Así bien, pues veníamos, para acotarme a la pregunta, veníamos de una industria o veníamos de un modelo de consumo en el que todo valía y me servían prácticamente cualquier tipo de material y así nos lo comíamos, pero ahora necesitamos evidentemente esos procesos de transparencia y esos procesos de tracción dentro de toda la cadena agroalimentaria en el que todos sepamos cuáles son nuestros roles y evidentemente pues, cuáles son los desafíos que tenemos para poder levantar toda esa información y ser muy fidedignos a la hora de contar la historia de los ingredientes. Muchas gracias, Juancho y José Ángel. Y ahora también nos toca a la parte más joven, ¿no?, de la mesa. Joven y también, no por vosotros, vuestros perfiles, sino los perfiles de vuestras empresas. Estamos hablando de dos startups. Recordemos de Cottage Ritual, que no lo he mencionado antes, pero vinculada, ¿no?, a la Universidad Miguel Hernández de Elche también. Y el caso también de Vinos Bio, de la familia AgroTQV. En vuestros casos ya no vamos a abordar de dónde venimos, porque creo que ya hemos dado buena cuenta de ello, pero sí vosotros, ¿no?, ¿qué expectativas tenéis en estos momentos, vuestra situación y qué expectativas tenéis en el corto plazo? Bueno, pues por nuestra parte un poco tener un cierto pequeño impacto en esto que alineado de lo que están comentando nuestros compañeros, que es un poco hacer ese cambio cultural o la demanda de los consumidores, que vayan buscando productos más sostenibles y no solo en lo que es el campo, sino en la propia cadena y el procesado del producto. Nosotros ya desde donde podemos en nuestro establecimiento, pues ya informamos a los consumidores de tanto cuando ofrecemos un café, cómo se ha elaborado ese café, cómo lo procesamos, o cuando ofrecemos un producto derivado del dátil, qué ventajas le va a aportar, que ese viene de la misma ciudad. Entonces estamos hablando de que es un producto de kilómetro cero. Si entra una persona con pinta un poco de deportista, le ofrecemos que pruebe un zumo de dátil que le va a aportar mucho potasio, que le va a dar muchas ventajas para su entrenamiento. Entonces vamos un poco a intentar dar un empujoncito al cambio cultural que vamos necesitando en los consumidores. Y un poco creo que eso es lo que estamos apostando ahora y las expectativas que tenemos hacia el futuro, que sí que notamos que hay consumidores que sí que demandan y preguntan y que están verdaderamente implicados y que van rechazando ciertos productos que no van alineados con estos valores y se van focalizando hacia estos otros. En cuanto a nosotros, estamos hablando de un proceso de extracción de un producto que ya existe,
Por tanto, confiamos en el proyecto a la hora de presentarlo a un inversor y superar la barrera del escepticismo que puede tener este, ¿no?, a la hora de aceptar tu proyecto. Además, bueno, hay antecedentes, ¿no? La producción de alcohol en alcoholeras de la industria del vino, ¿no?, de subproductos de la industria del vino. Por tanto, creemos en el proyecto. Lo que pasa es que, bueno, al mismo tiempo creemos que es necesario el impulso de startups, ¿no?, y de ideas, tanto que tengan tecnologías muy avanzadas como que no. Esto no quiere decir que no puedas revalorizar un producto sin utilizar una tecnología muy avanzada. Por tanto, nuestras perspectivas futuras ahora mismo es dar a conocer el proyecto y nada, y seguir con nuestros estudios a la hora de, para poder presentar, ¿no?, resultados, que es lo que al final busca, ¿no?, el inversor o la persona que va a poner dinero en tu proyecto. Gracias a los dos. Y por recuperar los retos que antes apuntabas, José Ángel, para generar, yo creo que debate, yo creo que sería ahora muy interesante escucharos un poco también. Eran varios retos, recuérdanos esquemáticamente los retos que apuntabas, y también quisiera que también el resto, en el orden que prefiráis, también abordéis también o nos apuntéis retos que cada uno observa desde su área, ¿no? Estamos hablando de revalorización, en el caso de Vinus Bio, de revalorización y transformación de, disculpa, José Ángel, residuos. De momento lo tenemos que decir así, lo formulamos así: revalorización de residuos de dátiles, en el caso de Cottage Ritual, ingredientes naturales bioactivos y la valorización de coproductos de las industrias agroalimentarias. Retos. Bueno, pues arranco. Yo creo que uno de los desafíos más acuciantes que tenemos ahora es, comentabas ahora, Carlos, kilómetro cero, que es un concepto de consumo, de utilización de productos, creo que son 100 kilómetros, producidos a partir de 100 kilómetros a la redonda, si no estoy mal. Pero claro, hablas también de café. Y es la misma pregunta que me hago yo todas las mañanas. Es interesante tener productos que provengan de otras latitudes. Nosotros nos dedicamos al comercio internacional. Y me he planteado muchas veces esa pregunta. Entonces, el té, el café, el chocolate, ¿qué hacemos con ese tipo de productos? Cuando han sido ampliamente utilizados en la dieta. Y no más bien verificar y transmitir de una manera más eficaz a los consumidores de que exijamos unas prácticas agrícolas y unos procesos de cosecha y de poscosecha que sean sensatos a nivel social, económico y medioambiental, y evidentemente podamos sobrepasar esas barreras de los kilómetros a la redonda sobre los cuales vamos a compartir la canasta agrícola y alimentaria. También uno de los escenarios que me interesaría poner sobre la mesa es el tema del precio. Hay un concepto que desde la experiencia que hemos tenido no se confirma permanentemente, y es que ingredientes o productos que son sostenibles, que son eficaces, que son funcionales, que son saludables, son radicalmente más costosos que los de toda la vida. No, es que todo depende. Depende de cómo se haga, depende de cuál es el proceso tecnológico, depende de cuáles son los eslabones de la cadena en las cuales te estás incorporando o en el cual tú juegas un papel activo dentro de la cadena. Un papel activo, no un papel especulativo, cuidado. Que para especulación la cadena agroalimentaria es experta en eso. Entonces, ahí es donde nos decimos, nosotros mismos tenemos proyectos y procesos en los cuales Comer no genera valor dentro de la cadena. ¿Qué hace Comer? Mira, poneos de acuerdo, usted necesita, usted lo tiene. Ya está, Comer no funciona. No entra ahí, porque lo único que estaríamos haciendo sería netamente especular. Ahora, ¿eso lo hacen todas las industrias? No. Y ahí es donde viene el compromiso personal con la sociedad y el compromiso de la compañía con la sociedad, en el de cómo nos comportamos con respecto al resto de entidades y al resto de personas.
Y por eso yo creo que el escenario de las certificaciones, en este momento el B Corp, es una de las más interesantes desde lo que nosotros hemos estudiado, porque nos lleva a un modelo de interdependencia. Y esa interdependencia es reconocernos dentro de una figura genérica en la cual tú aportas y en la manera que tú aportas, tú recibes. Y ya está, es un intercambio. Evidentemente tenemos que llevar a un modelo de sensibilización, de comunicación, de cómo consumimos, a quién le consumimos, por qué le consumimos, porque una cadena de abastecimiento del aceite en este momento está como está, cuáles son los efectos no naturales, como de una invasión que estamos viendo de Rusia hacia Ucrania, en las cadenas agroalimentarias, ya no solo europeas, sino de todo el mundo, de cómo impacta en el precio y de cómo impacta, pues evidentemente, nuestra calidad de vida. Entonces ahí es donde entramos nosotros como individuos a ver qué parte aportamos dentro de todo este escenario de la cadena agroalimentaria. Y eso lo llevamos en la compañía que yo represento y que he podido construir a lo largo de los años con el aporte de muchas personas. Así pues, el reto fundamental es comunicar y sensibilizar sobre ese tipo de escenarios, de dónde consumimos, cómo consumimos, y que no todo es el precio. Evidentemente, hay cosas que son un poquito más caras y otras que son un poquito más baratas, pero no es un escenario de precio. Y muchas gracias, Juancho. En vuestros casos, Carlos y Manel, ¿retos que detectáis? Pues un poco lo que dice Juancho, o sea, hacer ese cambio cultural y que la gente vaya demandando estos productos de mayor calidad, más con una cadena alimentaria que haya llegado más ecológica, que no se meta la especulación, nos gustaría. La verdad es que el café fuera también de proximidad, pero por desgracia aquí no podemos. Bueno, ojalá, pero bueno, también es verdad. Pero al producto que sí que podemos tener de proximidad, sí que nos intentamos ceñir a él. Y nada, nosotros ahora mismo retos, pues tenemos principalmente ese, el de la difusión, de la bondad del producto, este que estamos abanderando un poco, o difundiendo hoy un poco aquí, que es el del dátil del Palmeral del Che, lo difundimos mucho en las distintas elaboraciones que hay, y las ventajas que les da a los consumidores. Y bueno, como reto así más local nuestro, tendríamos pues que nosotros ahora mismo en nuestras instalaciones obtenemos tres productos. No se consumen igual los tres productos, entonces tenemos que ver cómo balancear su producción con la oferta. Entonces, algunas veces de uno se nos estoca un poco y tenemos que ver eso, pero es un reto que sabemos que vamos a resolver dentro de poco, con más publicidad o con alguna promoción que hagamos de ese tipo de productos. Pero en general el principal reto para nosotros es hacer que el consumidor vaya demandando este producto de gran calidad, que lo conozca, que sepa que es muy sano, tiene una huella ecológica muy buena, entonces pues, y que las elaboraciones que se pueden hacer son muchísimas. Ya os digo que hay algunas que yo hasta yo desconocía. Aparte del precio, la cuestión cultural, ¿también hay alguna cuestión técnica que quisierais compartir y abordar? Tanto desde solo la decir parte... una, el hueso del dátil es muy duro, muy duro. Entonces es una cuestión técnica que hay que resolver porque es mucho más duro que el hueso de aceituna. O sea, sí, es durísimo. Entonces para obtener algún compuesto interesante de ahí, hay que trabajar. Os animamos a subir ese reto a la plataforma InnoTransfer, recordad, innotransfer.org, la promo. Bien, interesante. Sería un reto. ¿Y en el caso de Venus Bio? El reto obvio sería resultar competitivo a nivel de precios, ¿no?, frente a competidores que obtienen el alcohol, en este caso, de otras formas. Y otro reto que podemos encontrar es la naranja. En este caso es una bueno, como todos, bueno, los productos vegetales, no es una gran fuente de recursos, pero lo que pasa es que el método de extracción de estos recursos tal vez no resulte sostenible tanto medioambientalmente como económicamente, ¿no? Y por tanto, pues sí que se podrían estudiar, ¿no?, formas de extraer, pues por ejemplo, los antioxidantes de una forma más económica o una forma, pues eso, más
medioambientalmente, no utilizando a lo mejor extrayendo fluidos supercríticos, ¿no? Extracción con disolventes orgánicos que generan gran impacto ambiental. Por tanto, esto es un reto a considerar, tal vez. José Ángel, reto técnico también, o desde la investigación. Desde la investigación, el dátil realmente, no solamente lo que ha mencionado el hueso, sino que nos encontramos que al ser un producto con un elevado contenido de azúcar, efectivamente los procesos extractivos se complican. Eso no quiere decir que no se puedan hacer, pero sí, efectivamente se complican. Requiere de mucho más investigación y, obviamente, mucha más financiación. Y ahí es donde ese es otro de los retos tecnológicos. Y aquí es una pena que no esté la directora de la ABI, pero la Generalitat y la Administración Nacional, al dátil, si te he visto no me acuerdo. Ni siquiera, ahora no tanto, pero siempre le han dado un portazo. Es que no existe, es algo local. Pero medioambientalmente, que se apañe el Ayuntamiento de Elche. Y eso es un reto muy serio medioambientalmente, muy serio. ¿Qué hacer con esas 20.000 toneladas que hay que gestionar? Aquí, por lo que has mencionado, aquí tenemos una empresa además en el Parc Científic, en la marca Persiskin, que no sé si la conocen. Persiskin nace, no lo tenemos aquí representando la mesa, pero es parecido, hay soluciones. Se puede, yo insisto, os animo a los representantes del dátil a que lo compartáis, porque hay empresas y hay grupos de investigación. Sé que me van a matar, sin duda, pero bueno. No, al contrario, yo creo que eso tiene que tener un efecto arrastre. Ya sé que luego me van a decir, ¿cómo se te ocurre decir esto? Aquí teníamos el ejemplo en Valencia del caqui. Se está haciendo y de hecho ya estamos hablando de una empresa que está dentro de este proceso de la economía circular sobre cómo transformar ese exceso en el campo en centralizado en el caqui y lo está transformando en toda una industria de la piel vegana. Así que uy, hacemos una pasta que ahí en el Ciagro maravillosa, una pasta con caqui que da gusto. ya puestos, ¿verdad? Damaso, que tenemos aquí nuestro agente inmobiliario de innovación. Perdón, inmobiliario no. Yo creo que llegados a este punto, creo que sería muy interesante, más que pediros alguna idea de modo de conclusión, que desde luego no está reñido, pero yo creo que me gustaría que el público que nos acompaña que también pudiera intervenir. Un poco turno de ideas, de palabras, de preguntas. ¿Alguien se anima? ¿Alguien quiere intervenir? ¿Quiere preguntar algo aquí a las empresas, a las startups? Yo sí que daría una cuestión importante que yo creo que tanto las empresas como nosotros y la mayoría de nosotros como investigadores sí que tenemos. Nosotros trabajamos por mejorar el entorno social y el bienestar de la sociedad. Desde la valorización está clarísimo. Nosotros mejoramos el entorno social y el bienestar a través, bien, de la obtención de los distintos ingredientes, alimentos que generamos, pero también solucionando el medio ambiente en el entorno anterior y todo el resto. Yo creo que eso es una de las cuestiones importantes. Y empleabilidad. Y empleabilidad. Es el entorno social. Es decir, si creamos trabajo con toda nuestra riqueza y conocimiento, estamos mejorando el empleo y estamos haciendo que la población se quede en los entornos correspondientes y mejoramos las condiciones de vida de la sociedad. Yo creo que para mí siempre ha sido mejorar el entorno social y el bienestar de la sociedad. ¿Alguien quiere? Y me callo. Ya hablo por los cuatro. Tenemos una palabra. No quiero acaparar porque luego voy a estar en la siguiente mesa y yo en la tercera vez. Pero bueno, me llama. Perdón, gracias. Vale.
Pues bueno, soy Francisco Barba, luego me presentaré, pero le quería comentar a Manuel. Bueno, enhorabuena a todos y muchas gracias por la invitación y por la charla tan interesante. Le quería comentar a Manuel, porque yo he trabajado mucho con residuos y subproductos, aunque José Ángel no quiera llamarle residuos, pero yo he trabajado mucho con subproductos de la naranja y he trabajado con los fluidos supercríticos. Evidentemente, pues funcionan muy bien para extraer carotenoides, etcétera, etcétera. El gran inconveniente que hay con el tema de los subproductos de la naranja es el almacenar ese subproducto, porque es un producto altamente perecedero y tienes que tener unos grandes almacenes con grandes dimensiones y luego, sobre todo, el almacenamiento, ¿cómo? Porque, claro, con la actividad de agua tienes que secarlo o tienes que quitarle algún, por lo menos quitar la actividad de agua. Entonces, no sé si se puede comentar, porque a lo mejor es un secreto de la empresa, o cómo solucionáis ese problema o plantear el reto, ¿no? Porque, bueno, no sé, la empresa hasta qué punto está desarrollada, cuántos años lleváis trabajando y tal. Bueno, es un poco ese comentario, porque yo creo que se han hecho bastantes intentos desde la Universidad Politécnica. Me acuerdo que, no sé si Pedro Fito, pues en su día hizo algo para el tema de producir bioetanol, etcétera, y la empresa se fue, creo que, a bancarrota, me parece, no me acuerdo exactamente. Estoy hablando de memoria, pero de memoria de hace muchos años, ¿no? Pero bueno, nada, un poco por si nos podías comentar algo sobre el tema. Muchas gracias. Bueno, la deshidratación, ¿no? Comentabas de la piel. Lo que pasa es que esa piel, que yo sepa, se deshidrata, ¿no? Es necesario, ¿no? Porque al contener esta agua no es una gran fuente de desarrollo microbiológico. Por tanto, la deshidratación, y actualmente lo que se le da a esta piel es deshidratan, ¿no? Y trituran, si no tengo malentendido, y se alimenta a ganado, ¿no? Entonces, el almacenamiento es verdad, es un problema, ¿no? Pero a partir de la extracción de esta agua, ¿no? Pues podríamos almacenarla y ya bien, pues, extraer los diferentes componentes. No sé si esto. Dime. Quiero decir que esto lo estáis planteando a futuro. Quiero decir, no estáis ya haciendo esa extracción de los componentes. La extracción del bioetanol, sí. Vale. Eso es. Y extracción de pectinas también. Vale. Por hidrólisis ácida. Y el producto, entonces, tenéis que almacenarlo y lo almacenáis deshidratado ya previamente. ¿Tenéis ya un proveedor que os lo envía? Bueno, estamos pensando. Bueno, el proveedor en este caso sería pues la industria azumera, por ejemplo, en el caso de las cáscaras, ¿no? Y en el caso de la naranja entera, sería ya el mismo excedente de producción, ¿no? Los agricultores. Y entonces el almacenaje o bien lo llevaríamos nosotros a cabo o bien, bueno, sí, es la forma. Doctor, digo porque, por ejemplo, es un reto, ¿no? Vale, pues es un reto a valorar también. Te digo porque, por ejemplo, comparto un proyecto de Plan Nacional con José Ángel y, bueno, uno de los inconvenientes o de los costes energéticos y tal que tenemos es derivado de ese proceso. O sea, lo que realmente condiciona la aplicabilidad después en el mercado es ese hecho, ¿no? Vale. Entonces, un poco por comentarlo, ¿no? Vale, genial. Gracias. Hola, buenos días. Tenía una pregunta, bueno, curiosidad para José Ángel. Aquí. Hola. Muy bien. Hola. ¿Qué tal? Desde el desconocimiento total, de las 20.000 toneladas estas de dátil que dices que se generan, ¿se tira todo? O sea, ni siquiera se emplea, por ejemplo, para alimentación animal. ¿Pero por algo en concreto? Porque pues, me resulta muy curioso que con tanta cantidad, no sé, porque para la alimentación animal me parecería que sería bastante interesante. O, por ejemplo, para hacer fermentaciones. Se está estudiando, sí. ¿Vale? Hay, bueno, alguna parte de ello no se puede utilizar porque hay palmeras que están siendo tratadas para el picudo. Entonces, eso no se puede dar. Ese ya se tira directamente, ¿vale? Esa se gestiona, hay un sistema de gestión de residuos. Por eso digo, se tira, pero que se gestiona de otra forma, entonces no se puede utilizar ni para consumo humano ni tampoco para consumo animal. ¿Y para hacer fermentaciones, por ejemplo? Porque con la cantidad de azúcar que tiene ya el dátil. Sí, sí, sí.
Pero no se ha estudiado, nada. No se puede. No, todo lo que se trate relacionado y que esté tratado contra el picudo... No se puede. No se puede, no te dejan. No. O sea, directamente no se dejan. De hecho, yo tengo serios problemas a la hora de algunas palmeras que tienen una condición especial, porque tener en cuenta que el palmeral ilicitano, todas las palmeras son distintas, no son como los árboles, la variedad no sé qué, la variedad no sé cuánto, y a lo mejor tienes una plantación completa de una misma variedad. En el palmeral ilicitano, cada palmera es ejemplar único. Entonces, por eso no hay homogeneidad. Y entonces estamos tratando de recuperar las palmeras con unas características únicas para efectivamente, o bien a través de hijuelos o en plantación in vitro, tener una homogeneidad y ofertar al consumidor dátiles únicos. Entonces, el problema es que cuando si hay una zona que está tratada para el picudo, es que ni siquiera te dejan. Entonces, es un tema de regulación, entiendo. Efectivamente. Sí. Entonces, pero hay zonas en las cuales sí se puede utilizar y se puede. Entonces, hay un hermetismo muy grande, hay zonas en las cuales no te dejan y directamente muchas de ellas ni siquiera, es decir, para ya evitarse problemas, cuando viene el cuajado, se cortan. Entonces, nunca llegan. Muchas gracias. ¿Vale? O sea, ya, muerto, como dicen por muerto ahí, el perro, ya, se acabó la rabia. Se acabó la rabia, entonces ya no llegan, pero la estimación son ese tipo de producción. Todo son, el dátil es comestible, hay formas, por eso digo que hay muchas formas de consumirlo. Fíjate, desde el dátil fresco he puesto el otro ejemplo, como pepinillo en vinagre, o sea, son extremos. Son comestibles. Tú a uno de esos lo puedes poner como tú quieras, porque la fénix dactilífera es comestible. Otras palmeras no. La canariensis, las otras, no te las puedes comer, pero es así. Entonces, las puedes utilizar. Y sí, el dátil tradicionalmente o se daba a las cabras o para el engorde de los cerditos. Y de hecho, las que se dan a los para engorde, se llamaban marraneras. Entonces ahí, tengo 4 marraneras. Dice, otra, ahí tenemos. Esa es la parte cultural. Y eso es lo importante, por eso los alimentos no solamente es nutrientes, es arte, tradición, cultura. Y de la cultura, y identidad, y de la cultura podemos sacar muchísimas cosas que nos ayudan en la tecnología, ¿vale? Eso es una cuestión que desafortunadamente olvidamos desde hace mucho tiempo. Somos tecnólogos. Y hay que mirarnos, hay que dejar de mirarnos el ombligo tecnológico, abrir el campo y ver que nuestra abuelita y nuestro no sé quién y no sé cuánto, hacerle caso, porque cuando ellos hacían esto, esto, esto y esto, con nuestra mente tecnológica podemos recuperar muchísimas cosas que van a favorecer todas las industrias del futuro, porque gracias a eso podemos recuperar alimentos para la saciedad, para el control de la hipertensión, para el colesterol, para todo eso. ¿Qué es lo que estamos haciendo con el dátil? El dátil es el perfecto desconocido y el dátil no es solo azúcar, que ese es el gran problema que tiene el dátil. Lo primero que le dices, esto lleva dátil, ¡uf!, lleno de azúcar. Infodemia. 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 Es el gran problema que tenemos la inmensa mayoría de los que trabajamos con alimentos y valorizamos. Porque lo primero que te dicen es residuo, basura, esto, menos, esto, tal. Y hay que luchar muchísimo, todos los que somos de tecnología de alimentos y los que trabajamos en valorización, lo primero que te dicen,
¿Pero tú qué me estás vendiendo? ¿La basura? ¿Pues qué me estás diciendo? ¿Me explico? Eso es el gran reto. Para mí, yo lo primero a mis alumnos en desarrollo e innovación de alimentos, lo primero que les digo, a cambiar el chip y a cambiar el vocabulario. ¿Cómo que basura? ¿Cómo que residuos? Escuchamos, es que las salchichas están hechas de residuos. Toma, hala. Y lo siento mucho La polarización afecta a muchos campos y también al de la alimentación, sin duda. Ha sido muy interesante escucharos. De nuevo nos quedamos con ganas, pero como me decía un ponente en la mesa anterior, es mejor quedarse con ganas, porque entonces es ahí donde se establecen los contactos. Espero que esto desde luego sirva para eso. Y os emplazamos a seguir en la jornada de InnoTransfer, porque no acaba aquí. Os ruego también, les ruego paciencia, porque viene la tercera mesa, también fundamental. Hemos empezado con la base, con la agricultura, con la agricultura, ahora con la transformación y, por último, pues la fase final, la mesa, ¿no? Es la mesa, las personas consumidoras y, desde luego, ¿qué hacemos con los alimentos? Pues la guinda del pastel, de viene ahora la guinda del pastel. Un aplauso para los ponentes de la segunda mesa. Y además, menuda guinda. Muchísimas gracias. Y ahora sí que ya vamos a los y las ponentes de la tercera mesa y última de esta jornada InnoTransfer dedicada a cadena alimentaria. Mientras se incorporan las y los ponentes de la tercera mesa dedicada a consumo y manipulación de alimentos, os avanzo que las líneas que están aquí representadas consisten en medicina preventiva y salud pública, importantísimo, en alimentación personalizada y restauración colectiva, uso de ingredientes y sabores reales, como aquí ya no hablamos de dátil, pero aquí tenemos un protagonista que es la trufa negra, y también, como no, de seguridad alimentaria integrativa, qué importante, lo llamas Marta, de From Farm to Gut, importantísimo, al intestino, ¿no? Nos lo explicarás, Marta. Saludamos a Francisco José Barba, de aquí de la Casa de la Universidad de Valencia, en concreto coordinador del grupo ALISOST, lo digo bien, Alimentación Sostenible. Muchísimas gracias, Francisco. También saludamos a Purificación Apuri García, de la Universidad Politécnica de Valencia, referente de tecnología, en la tecnología de los alimentos en Valencia. Ya dice que no, pero sabemos que sí. Muchísimas gracias a los dos. También saludamos a Carlos Aspas, de, si lo digo bien, La Fines Truffles. Ahí utilizáis francés e inglés, me gusta mucho ese mix. Desde Castellón, ¿desde Castellón venís? Y también Teruel, ¿no? Eso es, Castellón, Valencia y Teruel. Eso nos gusta mucho también en InnoTransfer. Claro que sí. Y Marta Arroyo Calatayud, investigadora Ramón y Cajal de aquí, del IATA CSIC, también de la familia del área de investigación del Parc Científic de la Universidad de Valencia. Muchísimas gracias también por participar en esta mesa. Y vamos a hacer como hemos hecho en las dos mesas anteriores. Rápidamente sí que os voy a pedir mayor concisión, pero bueno, seguro que lo vamos a conseguir. Francisco, empezamos por ti. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al Parque Científico. Siempre es un honor estar por aquí. Y bueno, realmente yo estoy aquí invitado en consumo y manipulación de alimentos. No sé si soy a lo mejor la persona más indicada en consumo y manipulación, pero bueno, yo os voy a comentar un poco lo que hacemos. Vengo aquí como coordinador del programa AgroAlNext, que es un plan complementario en agroalimentación. Luego comentaré un poquillo, si queréis, para que la gente sepa lo que es esto, ¿no? Y luego también vengo como representante, como decía la moderadora, del grupo ALISOST. Es un grupo en el que somos unas 20 a 25 personas de aquí de la universidad. Estamos en un laboratorio chiquitito, el espacio es reducido, pero bueno, trabajamos en diferentes áreas de trabajo. Entre ellas, pues está las tecnologías innovadoras de procesado, que digamos que es nuestro campo fuerte, en el cual ahí sí que podemos un poco las tendencias, desarrollo de nuevos productos para el consumidor. Fundamentalmente altas presiones hidrostáticas, pulsos eléctricos, ultrasonidos, etcétera.
Y luego trabajamos también con aspectos derivados de lo que es la parte nutricional, fisiológica, como queramos llamarlo, tema de bioaccesibilidad, biodisponibilidad, citotoxicidad, también la parte de toxicidad. Es un grupo multidisciplinar que abarcamos diferentes líneas de investigación. No me extiendo más porque así luego puedo comentar largo y tendido un poquito lo que hacemos más. Se agradece, Francisco. Puri García, Purificación García. Pues yo soy Puri García, soy profesora e investigadora en la Universidad Politécnica de Valencia, en el Instituto de Ingeniería de Alimentos FUTUPV. Y bueno, nosotros como instituto de investigación tenemos de los fondos de recuperación, hemos conseguido siete proyectos financiados y bueno, tenéis ahí el roll-up donde podéis ver cada uno de ellos. Yo os voy a contar el que nos ha tocado a mi pequeño grupo de investigación. Somos tres investigadores en nuestro grupo que se llama iFood y bueno, os voy a contar las líneas en las que estamos trabajando, que tiene que ver un poco con la nutrición personalizada, bueno, más que la nutrición, la alimentación personalizada para hablar en propiedad, ¿no? Vamos a jugar con los alimentos en esa personalización, luego al final van a tener un impacto en la nutrición, evidentemente. Y bueno, contaros un poco también desde la perspectiva del consumidor, ¿no? Porque es una cosa, ese proyecto del AgroLinex no nos lo dieron, te lo recordaré siempre, pero era muy interesante ver la perspectiva del consumidor, porque al final, y José Ángel lo había dicho antes, hacemos los alimentos para que la gente los perciba y a lo mejor estamos haciéndolo al revés, ¿no? Tenemos que ver qué es lo que quiere el consumidor para hacer los alimentos, ¿no? Y en ese impasse también trabajamos y creo que es interesante. Y a continuación escuchamos a Carlos Aspas. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias a la universidad por traerme aquí a compartir un poco. Quizás va a ser un poco la visión más soñadora, más de plantear retos que desde el área de las startups nos podemos plantear, que a veces suenan inalcanzables o pueden sonar cantos al viento. Bueno, yo soy el fundador de La Finés. Estamos enfocados en recuperar el sabor real de la trufa, de donde vengo. Teruel es el principal productor mundial de este producto. E intentamos llevar el sabor real a la industria alimentaria, para que los consumidores finales que demandan productos que estén ricos, además de sean saludables. Sobre todo nos damos cuenta de que eso, que están demandando cosas que estén ricas, que quizás este punto que comentabas a veces nos separa un poco de la percepción del consumidor y hay que pensar muy bien en qué es realmente lo que están demandando. Y la gente quiere productos que estén buenos y que sean buenos para su salud, pero primeramente quieren que estén buenos. Entonces, pues bueno, voy a intentar aportar aquí un poco la visión de este sueño, este reto, startup que tenemos. Estamos acelerados por, bueno, aquí en Valencia Lanzadera y Kilómetro Cero y en Aragón también otras instituciones, así que bueno, a ver qué el valor que podemos aportar y compartir aquí entre todos. Gracias, Carlos, y a continuación vamos a conocer también a Marta Arroyo. Bueno, muchas gracias por la invitación a la UCIE del IATA también. Yo vengo del Departamento de Conservación y Calidad de Alimentos del IATA, Mix Microbiota, porque es así mi área de investigación, tiene un poco que ver con estas dos áreas, ¿no? La seguridad alimentaria integrativa, de alguna manera, que es el proyecto que estamos lanzando, tiene que ver con incorporar el eslabón de la cadena alimentaria más allá de la mesa, porque si producimos cosas, si producimos alimentos, si tenemos procesos, si queremos alimentos saludables, al final es porque queremos nutrirnos, necesitamos nutrirnos y necesitamos nutrirnos con salud. Entonces, incorporar ese último eslabón de la cadena, que es qué está produciendo ese alimento, ese proceso, ese ingrediente, esa mejora que se puede hacer durante toda la cadena en los humanos. Y bueno, y desde la parte de microbiota, salud y microbiota, en los últimos años lo hemos estado escuchando muchísimo y ya no lo podemos entender como entidades separadas, sino que va todo junto. Entonces, un poco en el laboratorio lo que pretendemos es evaluar esa última parte a través de modelización y de generación de distintos recursos en el laboratorio, para poder abordar el tema de los alimentos como se abordaría un tema clínico, que yo creo que eso es una parte importante. A las cosas clínicas se les da un peso y a los alimentos se les da otro, a nivel de investigación y de cómo testamos las cosas. Pues un poco llevar los alimentos a que sean nuestra medicina y también en el laboratorio poder probarlos de esa manera, ¿no? Uh-huh.
Muy interesante esto último, Marta, y es una manera de ir avanzando, ¿no? De ir compartiendo los principales avances en vuestras áreas. Os animaría, sobre todo, a la parte representada de academia, de investigación. Yo creo que, como bien ha mencionado Carlos, en el caso de la startup, ¿no? O de jóvenes empresas, yo creo que es muy interesante abordar la cuestión de los retos, pero en este punto el desarrollo, ¿no? De avances ya conseguidos o en desarrollo, sí que me gustaría escucharos a Francisco, a Puri y a Marta. Pues si queréis, inicio yo, por estar aquí en el extremo. Bueno, desde nuestro punto de vista, como os comentaba, en el grupo de trabajo estamos trabajando con altas presiones hidrostáticas, con pulsos eléctricos, con fluidos supercríticos, con ultrasonidos, diferentes tecnologías innovadoras de procesado, que eso de cara al consumidor, de cara al consumo, de cara a la manipulación, tiene un interés brutal, porque se pueden desarrollar nuevos alimentos y además que tengan una seguridad alimentaria, ¿no? En cuanto a la manipulación, etcétera, y puede tener diferentes vertientes la utilización de estas tecnologías. Pues desde el punto de vista de las altas presiones, tradicionalmente están utilizando para lo que es conservar alimentos que mantengan, pues aparte de la calidad sensorial, la calidad microbiológica, que es fundamental, que tengan una calidad nutricional. Por ejemplo, pues hace unos meses nos encontramos con el tema de la tortilla de patatas famosa, ¿no? Que causó, o las tortillas de patatas, que fue una crisis alimentaria importante. Pues a lo mejor con este tipo de tecnología podríamos haber matado a los bichos, ¿vale? No, que me disculpen los microbiólogos, pero podríamos haber matado a salmonella, etcétera, porque realmente las altas presiones lo que hacen es que en un alimento que está envasado le aplicas el tratamiento y es ya para comer. Ahora que está muy de moda cada vez más el listo para comer, el ready to eat, pues es una tecnología que funciona perfecto, ¿no? Para evitar el tema de crisis. Se utiliza para otras cosas, como por ejemplo en Estados Unidos se utiliza mucho para lo que es el lobster, ¿no? Lo que es el cangrejo, para pelar la carne, ¿no? O para las ostras, por ejemplo. También, por ejemplo, hubo una crisis alimentaria muy importante hace unos años, ya ni me acuerdo cuándo, era con las almejas de Perú, ¿no? que tenían virus, etcétera. Pues bueno, pues esta tecnología también te permite pues matar esos virus, ¿vale? Entonces, al final, el consumidor tiene un producto que se puede consumir más seguro, ¿no? Luego también los pulsos eléctricos se pueden utilizar también con ese fin de conservación, para zumos, para otro tipo de productos, pero además estas tecnologías se pueden aplicar a diferentes vertientes. Vertientes como, por ejemplo, en línea con lo que comentaban los compañeros de valorización de subproductos, por ejemplo, los pulsos eléctricos se pueden utilizar para extracción, aparte de para conservación. ¿Para extracción de qué? De compuestos que se pueden utilizar como aditivos alimentarios. Esos aditivos alimentarios naturales se pueden incluir, por ejemplo, en envases activos o en otro tipo de productos novedosos a nivel de envasado que pueda permitir que el consumidor tenga un producto incluso con más sabor, porque esos pueden tener unos ingredientes con sabor, y además le pueden dar seguridad porque pueden actuar muchos de estos compuestos como antimicrobianos. Bueno, pues estas son algunas de las vertientes y aparte también estas tecnologías nos permiten modificar la textura. Eso va a ser muy interesante porque el modificar la textura del alimento va a ser, por ejemplo, personas que tengan disfagia. Por ejemplo, en línea de otra charla que estuve en Indotransfer sobre alimentación en grupos especiales, me parece, o algo así, que no me acuerdo exactamente cómo era la... En dieta hospitalaria. Dieta hospitalaria, efectivamente, no me acuerdo. Bueno, pues en línea con esto, pues se pueden desarrollar una gama de productos, porque en el tema de las altas presiones estamos trabajando con un concepto 3D. Cuando trabajamos, por ejemplo, con un tratamiento térmico de conservación, trabajamos con temperatura y con tiempo. Cuando trabajamos con alta presión, estamos trabajando con presión, con temperatura y con tiempo. Eso te da un margen a la industria de trabajo a nivel alimentario, pero ya no solo a nivel alimentario, sino también a nivel biotecnológico, a nivel farmacéutico. Por ejemplo, con el tema del COVID, para el tema de las vacunas, se estuvo investigando la utilización de las altas presiones para las cepas que no tuvieran que conservarse a menos, no sé cuánto era lo que se... No sé si menos... No exactamente, una barbaridad. Pues de esta manera, a lo mejor, se podía tocar un poco a la cepa y que no tuviera que utilizarse una temperatura tan baja de conservación. Con lo cual, las aplicaciones son múltiples. Bueno.
En mi caso, en el instituto, como os he dicho, tenemos, 10 grupos de trabajo, por lo menos, ¿no? Cada uno de ellos pues toca diferentes ramas de la tecnología de alimentos. Hay gente que se dedica más a la parte de la valorización de los coproductos, ¿no? De la incorporación de nutrientes de ingredientes que vienen de los restos, por así decirlo, o de aquellas partes que no se utilizan para vender cualquier tipo de alimento. Y en el caso de mi grupo de investigación, que como os decía, somos un grupo pequeñito de solo 3 personas, hemos trabajado durante muchísimos años con la industria de la restauración. Hemos trabajado con muchos chefs, con muchos cocineros, también con empresas de restauración colectiva. Entonces, muchas veces las líneas de investigación que, muchas veces no, un par de veces, las líneas de investigación que hemos desarrollado con posterioridad como líneas de investigación en el grupo han sido de demandas de estas personas, ¿no? De estos chefs en el caso o de las empresas de restauración colectiva. Lo hicimos así cuando trabajamos en Cocción a Vacío y luego llegó un momento hace unos 6 o 7 años en los que empezó a aparecer el boom de la impresión 3D en otros ámbitos, pero claro, los chefs vinieron a preguntarnos, oye, ¿y no se puede hacer impresión 3D de alimentos? Ya se estaba haciendo, había algunas impresoras en el mercado. Entonces, bueno, empezamos a trabajar en esta línea, que es la que con la que hemos obtenido la financiación de AgroLinex. ¿Cuál es la solución que aporta la impresión 3D? No viene a revolucionar el mercado de los nuevos productos alimentarios, pero al final es una alternativa precisamente, por ejemplo, para personas, grupos de población que tengan determinadas necesidades especiales. Por ejemplo, en el caso de disfagia, en el caso de las personas mayores, tú puedes hacer un alimento a medida, también personalizado, porque puedes poner los ingredientes que necesitas. Incluso ahora hemos desarrollado una impresora con varios cabezales en las que puedes poner los ingredientes que necesitas en la posición que quieras. Por ejemplo, de cara a reducir la sal en un producto, pues tú puedes decidir poner la sal en una determinada posición, de manera que el consumidor, cuando lo aprecia, nota el sabor salado. Al principio, la percepción del consumidor es esto está salado, y luego reduces la concentración o incluso la quitas, o la puedes poner en diferentes puntos, ¿no? Entonces, es una solución que puedes hacer para personas que practican deporte, que tienen necesidades especiales, diabéticos, etcétera, para reducir el contenido de determinados nutrientes. Bueno, es una alternativa. Pero lo que os decía es, al final, esto se lo tiene que comer alguien. Tenemos que vender si esa tecnología va a ser útil a la persona al final. Y entonces, estamos enlazando con los estudios de consumidor para ver qué percepción tiene el consumidor acerca de estos nuevos productos, que pueden ser procedentes de la impresión 3D, pero son procedentes de la impresión 3D de los productos que vienen de la valorización de ingredientes que son más sostenibles, etcétera, ¿no? La impresión 3D te permite personalizar un alimento, pero también con un consumo muy pequeño de alimentos. Generas poco residuo porque es como muy controlado. Siempre decimos, la idea de la impresión 3D al final es como tener una cafetera Nespresso en tu casa. Tú tienes la cápsula, la metes, aprietas el botón y tienes un café, ¿no? Al final, ojalá llegara a ser algo tan rápido, tan evidente, ¿no? Pero bueno, vamos en esa línea. Desde que empezamos a trabajar, en las que en el mercado solamente había un tipo de impresoras 3D para alimentos, que al final era una jeringa de inyección RipRap, de una máquina de impresión de plásticos, pero adaptada a la impresión de alimentos, hasta ahora, donde bueno, nosotros hemos desarrollado nuestro propio equipo, que incluso bueno, la universidad está en previsión de hacerlo, de patentarlo, ¿no? Entonces es una idea interesante, una solución, no revolucionaria a lo mejor, pero sí creo que va a dar soluciones a determinados grupos de población en determinadas circunstancias que pueda ser muy interesante. Pero también sin perder la perspectiva de a quién va dirigido y si a quién va dirigido va a aceptar ese producto, porque si no lo va a aceptar no tiene sentido apostar por soluciones nuevas, ¿no? Entonces un poco esa es la línea, la solución que queremos dar. Muy interesante y también desde otra perspectiva, desde luego complementaria y necesaria desde la seguridad de los alimentos, la seguridad alimentaria. Marta, ¿avances principales que nos quieras destacar? Bueno, yo aquí más que soluciones, porque los retos que se han planteado me parecen muy básicos y yo los estoy totalmente de acuerdo.
y yo no puedo presentar una solución a esos grandes retos que tenemos, que son el cambio climático, el mantener la salud, mantener sistemas sostenibles. O sea, tenemos retos muy, muy grandes, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de la seguridad alimentaria y un poco enlazando con lo que comentaba antes, todos los procesos desde la producción hasta el procesado y que llega el alimento a la mesa, son múltiples, son complejos y tienen que ver con desde lavar los productos hasta desintegrarlos para tener ingredientes únicos y después volverlos a componer a nivel de escalas industriales. O sea, los procesos son muy, muy complejos, pero bueno, pues al final tenemos productos que son los que vamos a consumir. Y en ese consumo va a estar incorporada toda esa cadena y nos va a afectar de alguna manera. Entonces nos va a afectar a nivel de huella a nuestro alrededor, pero una vez lo consumimos nosotros tenemos dentro otro ecosistema que se está afectando con eso que ingerimos. Entonces en esa conexión, para mí es muy importante entender esa conexión que tenemos con todo el entorno y que lo que consumimos está conectado con el entorno y de la misma manera nos va a afectar a nivel de ecosistema de microbiota y todos los procesos que suceden dentro de nuestro organismo afectan o no a nuestra salud. Entonces, más que soluciones, nosotros proponemos unas herramientas, porque, bueno, voy a poner un ejemplo para que se entienda un poco más. Por ejemplo, los emulsificantes, que son, bueno, pues aplicados ampliamente en muchos productos alimentarios que consumimos, salsas, en panaderías, en muchos productos. En los últimos años se viene investigando que afectan de forma negativa a nuestra microbiota, producen disbiosis, reducen lo que es la capa de mucus colónica que nos está protegiendo de todo este ecosistema ambiental. Hay un grupo francés que se ha dedicado a investigar todo esto y bueno, pues tener en cuenta que todos esos procesos y todo eso que generamos a nivel de innovación, de productos, de ingredientes, de tecnologías, al final van a tener un impacto. Entonces, nosotros proponemos una batería de herramientas en el laboratorio para poder probar todos esos productos o esas sustancias que se van generando y probarlos a distintos niveles, a nivel de proceso gastrointestinal, todo lo que sucede en el tracto digestivo, con la ventaja que aplicamos la microbiota en todas las fases del proceso de digestión, desde la cavidad oral, que eso es un sello distintivo que tenemos en el laboratorio, podemos aplicar un modelo complejo con incorporación de microbiota en todas las etapas y luego hacemos el efecto, digamos, sobre el hospedador. O sea, incorporamos procesos, hacemos la digestión y vemos la respuesta pues, a nivel de permeabilidad intestinal, de respuesta inmune. Entonces es como que, como decía antes, un poco añadimos ese último eslabón de la mesa a cuando sale ya. O sea, hacemos todo ese proceso, que no nos quedemos en la mesa, sino que veamos todo eso que hacemos con los alimentos, cómo nos va a afectar. Sí, a nivel de salud, que al final es el objetivo de generar todos estos procesos y bueno, tanto a nivel negativo, por deformación profesional, yo me formo en el área de contaminantes y tóxicos, siempre veo la parte de lo malo, pero también lo bueno, o sea, si hay algo que podemos extraer de los coproductos o de hacer algo bueno y probarlo y ver que realmente está funcionando, pues mucho mejor probarlo antes que cuando nos hemos dado cuenta que nos está afectando negativamente, ¿no? Entonces, esos métodos un poco de cribado y con distinta complejidad para abordar esos retos que se nos van a generar cada vez más porque cada vez más innovamos más y tenemos más tecnologías. Y ahí es muy importante, ¿no?, reconocer cada vez más ese concepto que nos querías traer, ¿no?, de seguridad alimentaria integrativa. Las palabras que decía antes José Ángel, qué importantes son,
y desde luego con ese concepto lo tenemos ya que grabar a fuego. Por la parte de la empresa que tenemos aquí representada en la mesa, la Finés Truffles, retos en vuestro ámbito, hablemos ya de retos. ¿Qué retos, problemáticas, para nosotros, asignaturas pendientes identificáis? Los retos, para mí principalmente los retos están enfocados de cara al consumidor final, que sois vosotros. Mi reto principal es conservar un sabor en distintas fases de procesos. Colaboramos con agentes industriales a gran escala que quieren incorporar este sabor dentro de sus alimentos, pues son industriales como puede ser Congelados de Navarra, que es un industrial muy bestia, y claro, los ingredientes que nosotros realizamos al final tienen el reto de poder adaptarse a diferentes procesos productivos que requieren mucho estrés de temperatura, estrés de tiempo en el proceso, y uno de esos retos es la conservación del producto, porque es un producto que tiene una vida útil muy corta. Pero si lo servimos en fresco, antes mencionaba las altas presiones, nosotros hace un par de años empezamos a utilizar las altas presiones y tenemos formatos de producto que conservamos con altas presiones. Luego también hemos probado con los fluidos supercríticos. Todo esto, no penséis que lo he hecho con ningún conocimiento técnico, yo esto lo he hecho en un obrador con un cocinero que está loco de la cabeza y que podíamos haber salido volando de allí en cualquier momento. Pero eso es lo que mola, porque al final, pensando en las soluciones que quiere la gente o que la gente disfruta de los productos, nosotros nos planteamos esos retos. El reto de la conservación superado a corto plazo, el reto del sabor es el que ahora mismo, el trasladar esos sabores de productos para que todos los identifiquéis, todos los podáis disfrutar en cualquier elaboración, para nosotros es uno de los principales. Y sí que aquí me gustaría que, ya que obviamente vosotros sois personal cualificado en investigación, en innovación, en alimentación, como este nicho de trabajo, es en pensar que cuando vosotros realizáis vuestro trabajo, detrás hay una persona que tiene que beneficiarse en algo de ese trabajo, pero también porque tiene un problema al que estáis aportando una solución. Mi solución es muy sencilla, es decir, yo intento trasladar un sabor y para mí el reto es llevar el sabor, pero luego hay multitud de retos que se plantean que luego no son pozos de dinero sin fondo, pero al final estamos destinando recursos a cosas que no hemos preguntado que si de verdad queremos o necesitamos. Y quizás es una visión muy simplista del panorama, pero también me parece muy importante hablar de que esos retos se planteen en base a problemas que está teniendo la población. Lo que digo, nosotros es un reto muy simple. La solución que hemos aportado a corto plazo con altas presiones, nadie la está utilizando en nuestro nicho y la gente no entiende por qué la estoy utilizando ni cómo me está beneficiando. Pero claro, paso de tener un producto que se conservaba 7 días apuradísimo a tener un producto de 45 días. Y lo puedo llevar a un retail, lo puedo vender en el Corte Inglés, que de hecho estamos vendiendo en el Corte Inglés. Las condiciones de seguridad alimentaria del producto y de cómo responde ese producto son muy buenas. Y es una tecnología que está ahí, que vosotros habéis desarrollado, que vosotros y vosotras habéis investigado y que de verdad soluciona un problema. Entonces, creo que un reto común transversal en la mesa es solucionar esos problemas reales que la gente tiene. Y bueno, aquí tampoco quiero daros la chapa con la visión de startup. Muchas gracias, Carlos. También nos quedan pocos minutos, pero sí sería muy interesante. Ya hemos conocido los retos más destacados en el primer eslabón de la cadena, que es, en fin, la base, ¿no? Desde la producción, desde el campo. También en la segunda mesa se ha abordado el tema cultural, es una cuestión muy importante. Tema de precio, que siempre sale en los sinotransfer de agroalimentación, es un reto habitual. No sé si queréis destacar también en esta última mesa, en la que pues, estamos abordando, ¿no?, la última fase, la manipulación, ¿no?, y al final pues, llegar a las personas consumidoras. ¿Qué retos quisierais destacar en el lado de la investigación? En el caso de Francisco Purí y Marta. Sí. Cojo, para no quedarme sin decirlo, ¿no? Por si acaso. Bueno, a mí un reto que me parece interesante, al final estas jornadas sirven un poco para eso, pero quizá falta la última parte y es el consumidor o la consumidora. Es decir, las personas que van a consumir nuestros productos o nuestras tecnologías, casi nunca les preguntamos nada, ¿no? Y claro, al final tú tienes un fracaso con un producto que has lanzado con una startup, que lo has hecho con la mayor de las ilusiones, porque además era escalable, porque tu inversor ha dicho, sí, es estupendo, pero igual estás haciendo un producto
que no es el momento adecuado porque no hay un grupo de personas que vayan a consumirlo que piensen que lo necesitan, que lo quieren, etcétera. Porque como he dicho antes, muchas veces lo que hacemos es hacer los trabajos ya en la última fase, ¿no? Claro, la investigación básica es investigación básica, pero en la última fase lo hacemos pensando que el producto que nosotros estamos obteniendo, que el coproducto que forma parte de nosotros, que es la pera, o sea, es la pera y esto tiene que petarlo, ¿no? Y tiene que petarlo si el que va a recibir la información, las personas que reciben la información, piensan que lo va a petar. Entonces, hace falta una muy buena comunicación, ¿no? Que es lo que la ciencia siempre tiene de malo. Es decir, no sabemos, seguimos en este momento, aunque se hacen esfuerzos importantes, todos tenemos unidades de comunicación que nos ayudan a eso, pero seguimos sin ver ese punto de tenemos que preguntar a la gente, no solamente comunicar lo que estamos haciendo, sino preguntar a la gente qué es lo que tú necesitas, qué es lo que tú quieres, cómo piensas que... ¿Qué piensas del concepto sostenibilidad? Porque hablamos de sostenibilidad y, bueno, ahora hay una línea de investigación importante, ¿no? En buscar qué es lo que la gente entiende por sostenibilidad. Pero si el que va a recibir algo que en el etiquetado pone sostenible no entiende lo que le estás diciendo, pues al final estamos poniendo un parche donde a lo mejor no es necesario porque hace falta ponerlo mucho antes o de otra manera, ¿no? Entonces, ese también veo que es un reto. Es el reto de la comunicación y el reto de ir a preguntar al usuario, a la usuaria final de los productos, de las tecnologías que estamos ofreciendo, si realmente, ya no si lo quieren, lo buscan o lo necesitan, si realmente lo entienden, ¿no? Entonces, porque al final ahí es eso lo que tirará de, vale, sí, sí, ostras, es que es verdad, estás utilizando un coproducto que viene, no, ya no pienso en residuo, porque si pienso en residuo no lo compro. Entonces ese es un poco el tema, comunicación. Bueno, aparte de lo que comentaba Puri o purificación, Puri, bueno, hay muchos retos, hay muchos retos. Ahora, por ejemplo, pues tenemos dietas vegetarianas, dietas veganas, etcétera, fuentes alternativas de proteínas, microalgas, insectos. Bueno, pues es una cosa que es interesante, por ejemplo, pues el tema de aceptación del consumidor por parte del insecto como tal, pues en España es difícil. Pero a lo mejor si se hace un producto, una harina, etcétera, y se va incluyendo, pues a lo mejor puede tener una cierta grado de aceptación. Eso es un reto importante porque, bueno, pues al final, lo que pasa es que luego hay también que tener en cuenta, pues desde el punto de vista nutricional, el impacto de sustituir la carne, pues a nivel de minerales, a nivel de hierro, a nivel de proteína, etcétera, etcétera. Luego también, pues bueno, ha habido, también hay muchas fake, ¿no? Hay muchas fake con el tema de los oxalatos, los fitatos, que todo el mundo se ha puesto asustado ya, que no hay que comer vegetales ni fruta ni verduras, porque parece que la gente, ¿no? Pues el consumidor, pues también en cierto grado es muy manipulable, ¿no? Entonces tiene que tener mucho grado de ciencia para que no sea tan manipulable. Y pues esto, productos como microalgas, como insectos, pues bueno, pues se pueden ir incluyendo, pero también no hay que derivar todo a ese tipo de producción. Luego, por ejemplo, con los fluidos supercríticos, pues por ir al terreno que trabajamos nosotros, estamos trabajando con obtención de aceite por un lado y de torta por otro lado. Esas tortas tienen fibras. Esas fibras pueden tener un impacto a nivel prebiótico, probiótico, a nivel de lo que es el intestino, etcétera. No, pues eso son retos porque tenemos que estar de la mano. Y luego, también, por ejemplo, como coordinador de AgroAlnés, animo a las empresas que hay aquí y a los científicos, a los investigadores que hay aquí, a que consulten la página de AgroAlnés, que ya está, de la Comunidad Valenciana, ponen AgroAlnés GVA y directamente ya sale esa página. Hay 43 proyectos excelentes, con los mejores grupos de investigación de la Comunidad Valenciana. Algunos se han quedado por ahí, pero bueno, por el camino. Pero están representados en los principales organismos públicos. Entonces, ahí ellos tienen una fuente de contacto para que puedan establecer esos retos, esas uniones, porque lo que comentaba José Ángel es cierto. Ya no solo que el que venga de Israel o el que venga de Estados Unidos es el mejor. El que viene de Navarra es el mejor que de la Comunidad Valenciana. Entonces, aquí se están haciendo cosas muy interesantes y nadie lo sabe. Y eso es muy importante, programas como este tipo, como el AgroAlnés, yo lo digo porque es el que estamos coordinando y es muy interesante, que lo consulten y también, si queréis ya, animo también a la gente, ya está cerrado el plazo para inscripción, pero empresas pueden venir o incluso la gente. Yo soy el chair del EFOS, que es uno de los principales congresos a nivel de ciencia y tecnología de los alimentos, a nivel mundial. Se va a celebrar el Palacio de Congresos del 6 al 8 de noviembre y ahí se van a hacer van a estar los principales grupos también de investigación a nivel europeo para hablar de lo que es manipulación, consumo, procesado, etcétera, etcétera. Es
esto ya, ya con reto es un poco una promoción, pero desde luego nos has invitado y aceptamos esa invitación. Al final es para desde comunicación. Luego. No, efectivamente. Se pueden establecer sinergias, va a haber grupos de España efectivamente, también. Efectivamente. Muchas gracias por la información y desde luego también la compartiremos. Y Marta. A ver, yo propongo un poco en esta mesa el reto de la conexión, de ampliar la mirada, ¿no? De no quedarnos a medias en el proceso, porque entonces igual estamos desarrollando un producto que es la leche, pero que luego tiene un efecto que no es el que queremos, ¿sí? Entonces, a nivel de nutrición y a nivel de salud, ampliar esa visión que creo que el tema de la comunicación es muy importante porque se pueden generar muchas cosas y muchas sinergias positivas para desarrollar productos que al final sean beneficiosos para la salud y no quedarnos en ese impasse de, bueno, sí, hemos creado esto que además a la gente le encanta, lo consume mucho, pero que al final está produciendo patologías, pues estamos haciéndolo un poco al revés. Entonces, para mí eso es un poco la conclusión y incorporar la microbiota de la que oímos hablar todo el tiempo y de la que hay múltiples estudios y tal, bueno, incorporarla, ¿sí? En los procesos de seguridad alimentaria, en los procesos de interacción, en los procesos de digestión. O sea, tenerla en cuenta como un elemento modulador que nos puede tirar la actividad biológica de algo porque es capaz de metabolizarlo y entonces ya no nos sirve, como órgano diana también. O sea, tenemos un órgano más que tenemos que considerar en nuestra salud, que es la microbiota. Entonces, esos serían un poco los retos a nivel de la seguridad alimentaria integrativa. Eso, no quedarnos en la mesa, sino ir un poquito más allá. A mí, perdona, Cristín, me gustaría hacer un inciso porque vengo muy ligado al sector primario y aquí voy a meter la cuña y voy a defender mi libro. La parte de la comunicación que tan importante y que tanto resaltabas, también hay que pensar en que los retos que nos propongamos o que queramos superar, hay que ver si nosotros llegamos a la solución qué consecuencias negativas pueden llevar, porque ahora esto es tirar un poco piedras contra mi propio tejado, pero el bluff de tanta startup inflada de inversión y de valoraciones inverosímiles en carnes vegetales, por ejemplo, la producción de carne vegetal puede afectar a un sector primario que puede dejar a mucha gente sin trabajo, a recursos naturales que se queden abandonados y luego además se crean como tendencias que realmente son tendencias que están en nuestra mente, pero no están realmente en nuestro bolsillo, no invertimos dinero en ellas. A nosotros, por suerte, bueno, en Lanzadera, donde estamos acelerados, tenemos contacto con gente pues, del mundo empresarial y entre ellas está pues, el señor Roch de Mercadona. Y una de las reflexiones que nos planteaba acerca de este bluff de startups de carne vegetal y estos aspectos era que las valoraciones de dinero ingente que hay en esas startups y nos hacía la reflexión de, a ver si sabíamos, que aquí no sé si lo sabréis, cuál es la categoría en Mercadona que más ha crecido de ventas durante el 2022 y son las tiras de bacon. Entonces, ¿dónde está la realidad y dónde está la realidad que queremos inventarnos y a dónde queremos llegar? Más que nada es pensar también todas las consecuencias y en lo que realmente se está produciendo y dónde están los movimientos. Está muy bien investigar, ir llegando a soluciones, pero no creernos que tenemos las soluciones, olvidarnos de todo lo que había hasta entonces, porque hasta entonces hay familias, hay campo, hay naturaleza, hay medios de vida, e ir llegando a esas soluciones, pero compensando lo que podemos tirar para detrás. Nada, yo lanzo esto aquí al aire. Desde luego muy, muy interesante esa anotación, ese apunte, Carlos. Yo quisiera aprovechar, por lo que decía Puri antes, hay que escuchar a las personas consumidoras y este es el momento de escuchar a las personas que habéis asistido y ya os tuteo porque me alegra ver mucha gente, además joven, próxima a nuestro entorno y desde luego tenemos esa vocación, la de animaros, la de motivaros a que os acerquéis a lo que se hace aquí, de investigación y de innovación en el entorno del Parc Científic y también en otras entidades como es en este caso en esta jornada que también participan con nosotros. ¿Alguien desea compartir ideas, reflexiones,
preguntas con la tercera mesa de esta jornada de InnoTransfer dedicada a la cadena alimentaria. No sé si alguien quiere añadir alguna conclusión o si... ¡Ah! Muy bien. Juancho. Hola, qué pena. Va en la línea del tema de comunicación, ¿no? Que también comentaba anteriormente en la segunda mesa, y el tema de sostenibilidad. Entonces, hace un par de años, cuando íbamos a ferias de ingredientes o de productos terminados, no veíamos, como sí lo vemos ahora, el concepto de esto es sostenible, esto es friendly, no sé qué, en fin. Entonces, ¿hasta qué punto ese desafío de la comunicación tiene que traspasar los elementos del marketing? Porque no solo es un elemento de marketing, cuando te acercas ahora a organizaciones grandes, grandes, muy potentes en la industria agroalimentaria de este país, y ves un eslogan, sostenibilidad, y te acercas a las personas con las cuales debatir y compartir dentro de la feria, lo primero que yo pregunto es, oye, ¿y el concepto de sostenibilidad dentro de vuestra compañía a qué responde? Y dice, ah, no, yo no sé, eso es de marketing. Entonces ahí es donde viene ese desafío fundamental de cómo transmitir esas ideas, esos conceptos de que no nos quedemos en esa parte mercantilista, en esa parte de comercio y de transferencia financiera, sino que nos quedemos realmente con unas prácticas y con unos hábitos agrícolas y con unas prácticas y unos hábitos de manipulación y de transformación y con unos hábitos y unas prácticas de consumo que realmente impacten positivamente sobre el resto de la cadena o sobre el resto de los usuarios. Y con respecto a lo que comentaba Carlos de la sobrevaloración de la industria de la carne, de la proteína vegetal, nos llevábamos también una idea de ay, la industria cárnica se va a ir al suelo, se va a perder, cuántos empleos se van a perder durante toda esta industria y demás. No, lo que han hecho ha sido sumarse a esta línea y a esta tendencia, incorporando proteínas de origen vegetal, algunas de sus formulaciones, y comienzan a hacer una transición o una transferencia de estos conceptos que los usuarios y los consumidores estamos exigiendo a su realidad y a su mercado. Y estamos viendo que evidentemente la carne no se va a acabar. Lo comentabas con los hábitos y con las tendencias de consumo del bacon. Esto no se va a acabar, pero la cuestión es cómo convivir y cómo transmitir y cómo comunicar esos elementos simplemente para debatir. Al final la culpa es de la comunicación y el marketing. yo, conclusión. Yo es que, de todas maneras, yo trato de inculcarle a los alumnos y sobre todo a las empresas a la hora de entrar, es que el concepto de investigación-desarrollo está caduco, investigación-desarrollo-innovación ya caducado, y ahora es investigación-desarrollo-innovación y comunicación. Estos cuatro pilares ya son fundamentales. El que no comunica, yo siempre me dijeron cuando estaba estudiando, el que no enseña no vende, esa era una cuestión fundamental, y ahora el que no comunica no vende. Y es fundamental, y estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Puri, es fundamental que sobre todo con las grandes inversiones que hacemos en tecnología, todos los que trabajamos aquí invertimos mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Si el consumidor no sabe ni lo que hacemos, por mucho esfuerzo que hagamos, todo ese dinero va a la basura. Porque efectivamente, si el consumidor no sabe lo que hacemos y por qué lo hacemos, pero si a él no le interesa, todo lo tiramos a la basura. Por eso es importante la comunicación, por eso es muy importante el lenguaje que usemos y sobre todo que le preguntemos, que obviamente, que es la parte que muchas veces decimos que es el marketing, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué te puedo solventar? ¿Y qué reto te voy a solucionar? Porque si no, todo lo que invertamos, da igual que trabajemos en la microbiota, que me ha parecido interesantísimo lo de los emulgentes, no tenía ni idea, me lo pensaré la próxima vez que vea los emulgentes, porque siempre se aprende algo, lo de las trufas y todo lo demás. Estamos invirtiendo muchísimo dinero, tiempo, dinero, esfuerzos, recursos humanos
se nos va, pero hay que comunicar, hay que transferir y hay que educar. Uh-huh. Es fundamentalmente la educación y sobre todo estamos en la edad de la desinformación. Se supone que es la de más acceso a la información y es donde tenemos la mayor desinformación. Me callo. Desde luego son ideas que recogemos y son muy importantes que salgan. Comunicar, por lo que a mí me atañe, desde luego comunicar, pero comunicar bien. Comunicar con responsabilidad, con honestidad y con transparencia. Es por ahí donde hay que ir, eso sí. Muchísimas gracias a todas las personas que os habéis prestado a participar en esta sesión, en esta jornada interesantísima, intensa de InnoTransfer sobre cadena alimentaria y también a todas las personas que nos habéis acompañado en estas horas, también intensas, pero espero que provechosas, interesantes. Y os recuerdo que estamos en permanente contacto. Nuestra ventana en Internet, nuestra ventana digital es innotransfer.org y desde luego, por lo que atañe a la Fundación y al área de comunicación y marketing de la Fundación del Parc Científic, desde luego contad con ese contacto también para poder establecer pues, esos puentes, esos nexos con las personas que han participado, tanto del ámbito de la investigación como de la empresa. Será un placer poder también ayudaros a contactar también con ellos en caso de que queráis también profundizar en los temas que hoy hemos abordado. De nuevo, muchas gracias y nos vemos en la próxima cita de InnoTransfer dedicada a la inteligencia artificial el 7 de noviembre. Os esperamos también en esa jornada y extendemos también la invitación a los participantes y a las participantes. Muchísimas gracias y mucha salud. Aplausos.